que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta. Sí, Elías.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las está escrito, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda la palabra de Dios. Y por este mensaje, toda vamos a vencer. Él levantó
Caminaré
desciende por la noche. Y ahí está hasta el amanecer. Porque al salir el sol, Él la retornará. Así es su lugar de donde vino. Como la gota de rocío que desciende por la noche, y ahí está hasta el amanecer. Porque al salir el sol, Él la retornará. Así es su lugar de donde vino. Y el sol de justicia que el mundo fuese yo, ya estaba en el pensamiento de Dios, me encontraba. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Hoy me regreso a mi teofanía, mi hogar. Porque al salir el sol, Él la retornará. Hacia su lugar de donde vino. Como la gota de rocío que desciende por la noche. Y ahí está hasta el amanecer. El mundo fuese yo, ya estaba en el pensamiento de Dios, me encontraba. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Hoy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. La eternidad, pues allá está mi hogar. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio rápidamente a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que esta lectura, esta palabra que estamos sirviéndonos, la comida especial de águilas, nos dirija hacia la eternidad, porque estamos en un tiempo glorioso, un tiempo que ya el mundo está pereciendo, pero esta palabra perfecta es vida eterna. Muchas gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en humildad, en respeto, Señor, a tu amor, a tu infinita gracia, Señor, nos sometemos ante tu presencia, Padre amado, para continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre. Esto que tú has puesto en cada uno de vuestros corazones es vida, Señor. Sabiendo de que en este mundo, oh Padre amado, desde que nacimos hemos venido en pecado, pero tu palabra viene para darnos vida, Señor, un nuevo nacimiento. Permite seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor, porque estos mensajes de nuestro profeta Elías nos sirven, Señor, para volver a nacer de nuevo. Mensajero que ha venido en la escena, Señor, en cumplimiento de tu palabra, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció su siervo, los profetas. No hay más mensaje, Señor, que mensaje de la hora que en su tiempo y sazón lo enviaste a cada uno de ellos, oh Padre, porque no venía, no podía venir, Señor, un mensaje de Enoch para Moisés, no, Padre, o un mensaje de Juan Güello para Lutero, no, Padre. Vino un mensaje para los pentecostales, pero ellos no lo recibieron, oh Padre. Entonces ha entrado en escena este glorioso mensaje que estaba en misterio y fue revelando, Señor, y esa es la razón, ese es el motivo que nos juntamos en esta tierra, a esta hora, Señor, para continuar, Señor, comiéndonos de este alimento especial que tú nos enviaste en este último tiempo, Padre. Te pedimos, Señor, que nos bendigas a cada uno de vosotros, Señor, porque la hora ya no es más, oh Padre. El mundo cayéndose en pedazos, Señor, pero tu palabra sacándonos de esa Babilonia, Padre amado. Te pedimos, Señor, que nos unjas a cada uno de vosotros, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a continuar en esta tarde compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Dolores de Parto. Nos encontramos ya en el año 1965, el 24 de enero, y este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos. Un día especial, un día. Nuestro día que nos ponemos también en la escena, Señor, un día 13 de septiembre del año 2023. Continuamos entonces en los párrafos 48, dice, pero un día, allí viene un hombre joven caminando hacia el río, un hombre de apariencia común, digamos como Juan el Bautista estaba parado allá al otro lado. El bendito profeta. Y él miró a través del Jordán. Él dijo, he aquí, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo conoces, Juan? El que me dijo en el desierto que fuera a bautizar en agua, dijo, sobre el que tú veas descender el Espíritu, él es quien bautizará con el Espíritu Santo. Su mensaje no podía venir de un punto de vista teológico o algún sistema de credo hecho por hombre. Tenía que venir directo de Dios. Pero su mensaje no lo sacudió mucho. Ellos pensaron, ah, él dijo que vio eso. Yo lo dudo mucho. Yo no vi nada. Yo miré, oh, qué barbaridad. Yo no podía ver nada respecto a eso. Decían los sacerdotes y ellos. Pero él lo vio y nosotros sabemos ahora que él lo vio. Seguro, él lo vio. Pero ¿se fijaron a quién conmovió? Nunca los despertó de su sueño.
Ellos continuaron lo mismo y le cortaron su cabeza de todas maneras. Párrafo 49. Pero eso nunca los conmovió, pero sí conmovió al remanente, aquel que tenía la vida en ellos, ese grupito, Ana y Simeón, y unos cuantos que estaban esperando la venida del Señor. Y Ana, en el templo, ciega, una profetisa que servía al Señor en oraciones. Y entonces un día cuando ella estaba en el Espíritu y Simeón había profetizado y dicho, un hombre anciano, él dijo, el Espíritu Santo me dijo que ya no vería muerte hasta ver al Cristo del Señor. Bueno, algunos de los sacerdotes, ustedes saben, dijeron, pobre anciano, él está un poquito fuera de sí, ustedes saben, pues él tiene ahora un pie en la sepultura y con el otro se está resbalando. ¿Qué va? Déjenlo en paz. Él ha sido un anciano honorable, pero él es un poco. Pero ven ustedes, ¿qué tenía él? Se le había revelado a él por el Espíritu Santo. Esa es la misma cosa que se les ha revelado a ustedes, hermanos, en esta tarde. El Espíritu Santo los trajo aquí por alguna razón. La misma, el Espíritu Santo. Miren a esos sacerdotes y clérigos aquí de los metodistas, bautistas, católicos y todos. Ellos fueron conmovidos por el Espíritu Santo. La hora está aquí, tanto que el Espíritu Santo se movió en ellos y ellos lo han estado buscando, hambrientos. Entonces solo un párrafo 50. Un día, ustedes saben, no tenían televisión. Gracias al Señor por ese día. Así que ellos estaban en la ladera de la montaña de Judea. Había nacido un bebé, una estrella había aparecido y todo lo demás. Pero después de los 8 días, la madre llevó al pequeño bebé envuelto en pañales. Sus pañales, me dicen, dijeron que eran, ellos no tenían nada que ponerle. Era un trapito sacado de una yunta de bueyes, me dijeron, eso eran sus pañales. Aquí viene José y ellos entrando con este pequeño bebé. Yo pudiera imaginarme a las madres guardando una distancia con sus pequeños bebés, con ropa tejida y todo, diciendo, miren allá, ven, ven, allí está ella, ven. Ella salió embarazada de ese hombre. Aquí viene entrando. Esa, apártense de ella, guarden su distancia. Ellas todavía piensan la misma cosa. Pero María, con ese bebé en sus brazos, no le importó lo que ellas pensaban. Ella sabía de quién era ese hijo. Párrafo 51. Y así es con cada creyente que acepta la palabra de Dios en su corazón. A mí no me interesa lo que digan los sistemas. Usted sabe lo que es. Es una promesa de Dios. Le fue revelada a usted por el Espíritu Santo cuando a usted le hizo sombra con su poder. Usted sabe en dónde está. Ningún hombre tiene derecho de predicar el Evangelio hasta que se haya encontrado con Dios en la parte de atrás del desierto, en esa zarza ardiendo, en donde no hay sistema eclesiástico en el mundo que se lo pueda quitar a usted explicándoselo. Usted estaba allí. Le sucedió a usted. A mí no me importa lo que digan los sistemas. Usted es un testigo de ello. Aleluya. Me siento como ese hombre de color del cual hablé en estos momentos. Yo no tengo lugar suficiente aquí arriba. Ven, me siento muy religioso en estos momentos cuando pienso. Y eso es correcto. Dios, el mismo, revelado a usted. Amén. Párrafo 52. Simeón tenía la promesa, sentado en su estudio en esa mañana. Oh, yo me imagino que allí pudieron haber sido muchos cientos de bebés que traían cada mañana. Como 2,5 millones de judíos en el país, y estos bebés venían y nacían muchos. Cada 8 días la madre tenía que venir a ofrecer una ofrenda de purificación. Y ahora aquí viene Simeón, sentado allá. Ustedes saben, tal vez leyendo los pergaminos de Isaías. Yo no sé, pero de pronto. Ahora, si el Espíritu Santo le ha hecho a usted una promesa, el Espíritu Santo tiene que cumplir esa promesa si realmente es Dios. Si un hombre viene y dice una cierta cosa y Dios no lo respalda, no es escritural para empezar. Olvídenlo. Y si él dice que es así y Dios todavía no lo respalda, todavía es un error.
Porque Dios interpreta su mensaje. Él es su propio intérprete. Lo que Él dice viene a suceder. Entonces Dios dice, escúchenlo a Él, porque es la verdad. Eso solo es sentido común. Si Él dice que sucederá y sucede, eso lo comprueba. Debe de ser cada vez exactamente la verdad, porque Dios no dice mentiras. Párrafo 53. Y así que entonces allí está Simeón sentado, recibiendo esta persecución. Él era el remanente. Él oyó a Juan y el remanente pequeño de ese día. Y allí estaba él sentado, escuchando este pergamino, sabiendo, mejor dicho, sabiendo que Juan iba a venir, porque él era parte del remanente. Le fue revelada la palabra a él. Y de pronto, cuando ese bebé entró al templo, entonces era la obligación del Espíritu Santo de revelar que allí estaba. Así que él, movido por el Espíritu, salió del pequeño cuarto de estudio, derecho por todo el pasillo. Se topó con esa línea de mujeres. Continuó a lo largo de la línea de mujeres hasta que él llegó a donde estaba este pequeño bebé. Todas ellas estaban distantes. Tomó al bebé en sus manos y dijo, Señor, permite a tu siervo partir en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Y en ese tiempo, otro de los pequeños elegidos en ese día fue Ana, una profetisa. Ella estaba sentada allí, ciega, en una esquina. Se levantó, ciega, allí viene, guiada por el Espíritu, por entre todas las mujeres y gente amontonada adentro y fuera del templo, hasta que ella llegó directamente a donde estaba el niño Cristo. Si el Espíritu Santo podía guiar a una mujer ciega a él, ¿qué de un grupo pentecostal que se supone tener su vista? No iré más adelante. Ustedes saben, de allí en adelante, fíjense, oh hermano, cómo esa iglesia de haber estado en una tremenda mezcolanza otra vez, seguramente de haber estado en ese día, pero sacudió al remanente pequeño, como dije. Párrafo 54. Ahora, seamos honestos. Si nosotros vemos a esa iglesia en esa condición hoy, ¿no hemos llegado a ese tiempo otra vez? La congregación dice amén. Ahora, solo miren a las cosas de promesa de la Biblia que estarían aconteciendo en la iglesia en este tiempo. Vemos lo que está aconteciendo en el mundo y vemos que está en su fin. Ahora, veamos en la iglesia. Ella, la iglesia, tuvo dolores de parto bajo Lutero. Ahora, sabemos que hay siete edades de la iglesia y siete mensajeros para esas edades de la iglesia, de acuerdo a Apocalipsis. Ahora, cuando Lutero tuvo que salir, ciertamente puso a la iglesia en dolores de parto, pero salió un Lutero. Correcto. Después de eso, entró en problemas otra vez, así que salió un Wesley. Correcto. Entró otra vez y salieron los pentecostales. Cada uno de ellos, los mensajeros de su edad, sacudieron de regreso a la palabra el mensaje de su edad, el mensaje de acuerdo a la Biblia. Yo tengo para salir un libro sobre eso, el comentario de los primeros cuatro capítulos de Apocalipsis. Léanlo tan pronto que lo imprimamos y prueba sin lugar a duda lo que era el mensaje de Lutero, justificación, lo que era, lo que santificación es, el siguiente proceso en el nacimiento natural. Y luego vienen los pentecostales, exactamente. Párrafo 55. Ahora, fíjense, cada edad sacudió a la iglesia y le dio dolores de parto. Pero, ¿qué hicieron ellos? Después que vinieron los dolores de parto, en lugar de continuar con la palabra, ellos juntaron a un montón de hombres lo mismo que hizo la primera. Eso es exactamente. Inmediatamente después del sacudimiento de los apóstoles, entonces la encontramos a ella apartándose otra vez. Luego nos dimos cuenta que vinieron muchos de los otros agabos y muchos de los grandes reformadores de allá en el principio. Cada edad lo había hecho. Cada ustedes estudiaron el concilio de Nicea, los padres de Nicea y todo eso. Ustedes lo encuentran todo allí. Cada edad fue sacudida. Cada vez que un mensajero salió como con así dice el Señor. Ahora ella está en la peor etapa que, de acuerdo a la escritura, ella alguna vez ha estado. Nosotros estamos en la edad de la Odisea, una edad de la iglesia rica pero ciega y no lo sabe.
No hubo en ninguna parte de la iglesia en la que Cristo fue puesto fuera de la iglesia, sino en la edad de la Odisea. Ella está en la peor etapa. Ella está más corrompida que lo que jamás estuvo. Dijo, yo me siento como una reina, no tengo necesidad de nada. Y no sabes que estás desnuda, miserable, ciega, pobre, y no lo sabes. Sí, Señor. Dijo, yo te aconsejo que compres de mí colirio para que yo pueda abrirte tus ojos. Y eso indudablemente, el colirio de Dios indudablemente traerá la luz a la iglesia si ella quiere abrir sus ojos a lo que Dios ha dicho. A lo que Dios ha dicho. Párrafo 56. Fíjense. Ahora, rápidamente. Ahora, ella está en esa etapa, sin lugar a duda. Nosotros estamos en la edad de la iglesia de la Odisea. Ahora, su mensajero está prometido en Malaquías, el capítulo 4. Él prometió hacerlo. Y el mensaje es para traer de regreso la palabra, traer al pueblo de regreso a la palabra. Debe de haber nacimiento. Ella va a dar a luz a un nuevo nacimiento, de acuerdo a Malaquías 4, en la iglesia del mundo hoy. Hay dos sistemas obrando. Ahora, escuchen muy atentamente. Ahora, yo quiero ver si ustedes van a decir amén a esto. Hay dos sistemas obrando en la iglesia del mundo hoy. Yo voy a quitarme este peso de mí. Y así yo me desahogo de él. Todos nosotros sabemos que eso es la palabra de Dios. Y el sistema denominacional. Hay dos sistemas obrando. Lo mismo que fue en Jacob y Esaú. Uno conforme al espíritu y el otro conforme a la carne. ¿Y qué es? Esaú y Jacob estaban peleando en el vientre de la madre hasta el momento en que ellos nacieron. Y así es con con las denominaciones y la palabra. Peleando uno contra el otro. Ellos han estado, desde que Lutero trajo la primera reforma, yo espero que sea lo bastante sencillo para que ustedes puedan entenderlo. Ven, estos hombres, si ellos pueden captar esto y salir con ello, ellos pueden darle más sentido a ello. Ven, para traerlo a un lugar que ustedes puedan. Yo solo quiero poner esta semilla, pero espero que ellos lo hagan vivir. Fíjense. Párrafo 57, por último. Ven, siempre ha sido eso. Esa es la razón que ella está teniendo dolores de parto, porque hay una lucha en ella. Hay un Esaú, simplemente un hombre del mundo, muy religioso. Y, oh, él está bien, hombre bueno, limpio, moral, hasta donde yo sé, pero él no sabe nada acerca de la primogenitura. Él nació de esa manera, él está moldeado de esa manera. Y Jacob, a mí no me interesa lo que él es, él quiere esa primogenitura. Él es el espiritual y ambos están hoy en el vientre de la iglesia. Hay un enorme sistema tratando de formarse llamado el Consejo Mundial de Iglesias. Y del vientre de la iglesia están saliendo dos niños. Ustedes marquen mi palabra. El mundo. La palabra debe dar a luz a la iglesia novia palabra. La iglesia tiene que dar a luz a una novia para Cristo. Aquellos que durmieron en todas las edades formarán esa novia que sale de la palabra de la cual ellos salieron, como yendo de sus pies a su cabeza. Ella crece, crece más, y usted tiene que tener más, y etcétera. A medida que el cuerpo crece, así el cuerpo de Cristo crece. Y luego finalmente la cabeza vendrá a él. La cabeza de él vendrá. Ahora, si ustedes se fijan por qué está todo conectado con la cabeza. La cabeza es la que hace voltear. ¡Jala! Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Son momentos gloriosos que estamos viviendo al lecturar estos mensajes. Estamos compartiendo en esta tarde este mensaje titulado Dolores de Parto, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 24 de enero del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 58 al 67. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Dolores de Parto. Párrafo 58. Pero estos sistemas no crecerían de eso, porque es un sistema y no puede producir. Una cizaña no puede producir un montón de trigo, pero ambos están en el mismo campo, regado por la misma agua y la misma luz del sol. Uno es la palabra, el otro no es la palabra.
esos dos están peleando. Ellos han estado peleando desde la primera reforma y todavía están peleando. Ahora, yo no tengo que ir más adelante que eso. Tengo, de seguro ustedes saben de lo que yo estoy hablando. La congregación dice, amén, sí, Señor. Ahí lo tenemos, ahí lo tienen, un sistema. ¿En qué sistema están ustedes? Solo imagínense ahora, si ustedes hubieran tenido que vivir en aquellos días, bajo el sacudimiento de los profetas de Dios y la palabra saliendo, ¿en qué lado les gustaría a ustedes haber estado allá en el tiempo pasado? Bueno, ustedes tienen la misma elección hoy. Ella está preparándose para traer a luz a la palabra perfecta de allá, del tiempo pasado. Y la palabra viene por la novia, palabra. Amén. Así como una mujer es parte de un hombre tomada de él, así la iglesia tendrá que ser una iglesia que mora en la palabra. Cada palabra de la Biblia, no sistemas, dogmas o nada añadido a ella, tendrá que ser una virgen pura de la palabra sin adulteración, ¿correcto? Y en los días de la luz de Lutero, cuando la iglesia brotó, Lutero forzó. Ella entró en sus dolores, pero él salió con el justo vivirá por fe, y esta no es la comunión. Ahora, nos damos cuenta que bajo los días de Juan Wesley, ella tuvo dolores otra vez, pero allí nació un Wesley, pero ¿qué hizo él? Regresó directamente como la madre lo hizo. Luego, bajo los días de los pentecostales, los padres y las madres de ustedes salieron de esa cosa y la odiaron. Y la odiaron. Ellos salieron a las calles. Su madre sin medias, golpeando una lata vieja y hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y con una guitarra vieja. Ellos se ponían en las esquinas de las calles, en las vías del ferrocarril. Se quedaban toda la noche en la cárcel. Y nosotros somos tan almidonados y nos regresamos a una organización y nos hicimos la misma inmundicia. Ellos arrastraron a sus hijos otra vez en ello, de la que ellos salieron. Ellos se voltearían boca abajo en sus tumbas. Ellos se avergonzarían de ustedes. Yo sé que eso es duro, pero es la verdad. La congregación dice amén. Usted dice, yo pensé que usted amaba a la gente. Si el amor no es correctivo, entonces, ¿cómo puede usted producir amor? El amor es correctivo y yo amo al mundo. Yo estoy celoso por la iglesia de Dios. Y al ver estos sistemas que están atándola bajo sus dogmas, están pudriéndose. Y Dios declarando que su palabra es la verdad. Y aún así, ellos se aferran a eso. Amén. La congregación dice, amén. Eso es la verdad. Ustedes saben que es la verdad, hermano, hermana. Amén. Eso es solo esto. Esa es una manera sencilla de decirlo. No, no es analizar el griego y cosas, pero es analizar y mostrar sentido común. Seguramente que ustedes pueden entender eso. Dos y dos son cuatro. ¿Ven? Ahora, nosotros sabemos que eso es correcto. Ahora, la palabra debe producir a la novia. Pero el sistema viejo tiene que mantener su tipo. Tiene que producir un Esaú, quien vendió su primogenitura. Aquí viene, lo siento. Yo espero que ustedes no piensen que yo estoy loco, pero si lo estoy, déjenme en paz. Yo me siento bien de esta manera. Yo estoy mejor de esta manera que como estaba de la otra manera. Yo pudiera estar loco para el mundo. Yo sé en dónde estoy. Yo sé en dónde estoy parado. Miren, va a producir un bebé nacido muerto, un sistema eclesiástico que va a juntar a todas las denominaciones para producir un Esaú que odia a Jacob
Amén. Yo espero que ustedes lo vean. Un bebé nacido muerto, una denominación muerta. Todos ellos se van a unir. Oh, creyentes de la palabra, dense a mi mensaje. Escúchenme, no mi mensaje, pero su mensaje, que él firmemente declara ser la verdad. Ustedes tienen que escoger de alguna parte. Ustedes no pueden quedarse quietos después de esto. Ustedes tienen que hacer su elección. 61. ¿Recuerdan ustedes el otro día allá en Westerwald? O esa mañana allá en el desayuno. ¿Cómo el Señor me permitió mostrarles ese trigo? ¿Cómo es que salió a través de Lutero, a través de Wesley y las borlas y demás, y brotitos saliendo, cada iglesia representada en un tallo de grano? Luego él entró a ese trigo, para así decirlo, y allí estaba ese forrito. Se miraba exactamente igual que el grano verdadero de trigo. Cuando usted va a mirar, si usted no conoce el trigo, usted dirá que usted tiene trigo ahí, pero es el forro solamente. Entonces usted abre ese forro y allí no hay trigo en lo absoluto. Muy adentro hay un brotito de vida saliendo. Usted toma una lupa y lo mira. Y cuando Pentecostés primero salió, era tan parecido. Jesús dijo en Mateo 24:24 que engañaría a los escogidos si fuere posible. ¿Qué es lo que iba a hacer? Iba a ser un sostén para el grano. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Ahora, la borla. Miren esto. La hoja no se mira como el grano que cayó en la tierra, ni tampoco la borla, pero se parece un poquito más a él. Y el forro se parece mucho más a él, pero todavía no es el trigo, es el portador del trigo. 62. ¿Qué no ven cómo esos mensajes han venido con dolores de parto? Pero la vida salió de allí para ir al mensaje siguiente. La vida salió de Lutero al mensaje de Wesley. Salió del mensaje de Wesley a entrar al mensaje pentecostal. Ahora es tiempo otra vez para salir del forro. ¿Cuál es el problema? Allí está la naturaleza, en cada forma, declarando que es la verdad. Ahora, ¿ven ustedes por qué ustedes piensan que yo estoy loco? Tal vez estoy, como dije, pero hay algo en mí. No lo puedo detener. Yo nunca lo puse allí. Eso nunca vino por mi propio escogimiento. Es Dios. Y Él lo confirma para probar que es la verdad, para hacerlo la verdad. No es que yo tenga algo en contra de Lutero y de Wesley y de los pentecostales o bautistas o quien sea. Nada en contra de nadie. Los sistemas es en lo que yo estoy en contra, porque la palabra está en contra de ello, no de los hombres. Miren a estos sacerdotes y clérigos sentados aquí hoy. Ellos no estarían aquí si ellos hubieran escuchado al sistema, pero ellos tuvieron la audacia común de la palabra de Dios para salir y aceptarlo. Aleluya. Quiere decir, alabanza a nuestro Dios. Eso no los dañará. Alguien dice amén. Significa así sea. Yo lo creo. Yo creo y sé que es la verdad. Está confirmado ser la verdad. Algún día usted se dará cuenta, tal vez muy tarde. Ahora fíjense. 63. La Biblia dice que su esposa se ha preparado al fin de la edad. ¿Cómo se preparó ella para llegar a ser su esposa? ¿Y qué hizo ella? ¿Qué clase de vestidura tenía ella puesta? Su propia palabra. Ella estaba vestida en su justicia. Eso es lo que es correcto, ¿ven? Visión. Fíjense, ya para terminar, yo quiero decir una cosa antes de terminar. Eso es lo que me guía a decir esto. Ahora,
es. Así dice el Señor. Si un hombre dijera eso, fuera de eso, poniendo su propio pensamiento, él sería un hipócrita y debería de irse al infierno por eso, ¿correcto? Si él pudiera tomar un montón de gente, gente fina como esta, y engañarlos, bueno, sería un diablo en carne humana. Dios nunca lo honraría a él. ¿Piensan ustedes que Dios honraría a un diablo o a una mentira? Nunca. ¿Ven? Pasa por encima de sus cabezas y ellos no lo captan. Él saca al escogido. 64. Miren a todos los profetas a través de las edades. ¿Cómo él tomó a los escogidos? Miren, se va aún hasta la Reforma, como la Iglesia Católica Romana quemó a Juana de Arco en una estaca por ser una bruja, ¿correcto? Después ellos se dieron cuenta que no era. Ella era una santa. Por supuesto, ellos hicieron penitencia desenterrando el cuerpo de los sacerdotes y lo arrojaron en el río. Pero ustedes saben, pero eso no lo arregló en los libros de Dios. No, ellos llamaron a San Patricio uno también. ¿Ven ustedes? Y él es tanto como yo lo soy. Así que no nos damos cuenta. Miren a sus hijos. Miren el lugar de él. Miren a cuántos mató. Miren en el martirologio. Y vean cuántos fueron matados allá. Vean si no es así. Pero lo que la gente reclama, no quiero decir que sea así. Es lo que Dios dijo y prueba que es verdad. Examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora nos dimos cuenta, ahora aquí hace como unos cuantos meses, una mañana, yo iba saliendo de la casa y vino una visión. Y yo reto a cualquiera aquí que ha sabido por todos estos años que diga de cualquier ocasión que el Señor me haya dejado decir, así dice el Señor, y que no haya sucedido. ¿Cuántos saben que es la verdad? Levanten sus manos. La congregación dice amén. Correcto. ¿Pudiera alguien decir lo contrario? El hermano Branham hace una pausa. La congregación está silenciosa. ¿Es verdad? No presten ninguna atención al mensajero. Miren a lo que el mensaje es. La congregación dice amén. Eso es lo que es. ¿Ven? No es eso. No se fijen en la pequeña persona calva. Ustedes saben, porque es solo un ser humano. Ustedes saben, y todos somos iguales. Pero fíjense lo que está sucediendo. Eso es lo que lo declara. Yo fui llevado. Ahora, yo sé que la gente dice toda clase de cosas. Y sabemos que mucho de eso no es correcto. Yo no puedo responder por lo que otro o cualquier hombre diga. Yo tengo que responder por lo que yo digo. Yo únicamente puedo decir si es verdad o no. Y yo soy el único que tiene que ser responsable por ello, no por lo que alguien más diga. Yo no puedo juzgar a nadie. Yo no fui enviado para juzgar, sino para predicar el mensaje. Fíjense, 66. Yo iba a tener una visita anticipada de la iglesia. Perdón, yo iba a tener una vista anticipada de la iglesia y fui llevado por alguien a quien yo no podía ver y fui puesto sobre algo como una plataforma y yo escuché la música más dulce que jamás había escuchado y miré viniendo y un montón de damitas como de parecían ser de como entre esa edad de 20, 18, 20, y todas ellas tenían cabello largo y estaban vestidas con diferentes vestidos, tipos de vestidos, y estaban marchando tan perfectamente al compás de esa música como podían. Y ellas salieron a mi izquierda, yendo alrededor de esta manera, y yo las observé. Y entonces miré para ver quién estaba platicando conmigo. Y no pude ver a nadie. Entonces yo oí a una banda de rock and roll viniendo. Y cuando miré a mi derecha, viniendo de este lado, regresando, ahí venían las iglesias del mundo.
y algunas de cada una llevaba su bandera de donde ellas provenían. Una de las cosas más obscenas que alguna vez he visto en mi vida. Y cuando la iglesia americana vino, era de lo más detestable que jamás he visto. El Padre Celestial es mi juez. Ellas tenían puestas estas faldas grises muy cortas, como una de esas muchachas de las cantinas, sin nada en espalda, aquí arriba, deteniendo arriba un pedazo de papel que se miraba gris y danzando como baile de hula, pintadas, cabello cortado, fumando cigarrillos y torciéndose al rock and roll mientras caminaban. Y yo dije, ¿es esa la iglesia de los Estados Unidos? Y la voz dijo, sí, lo es, 67. Y cuando ellas pasaron, ellas tenían que detenerlo de esta manera y poner el papel detrás de ellas cuando pasaban. Yo empecé a llorar. Yo solo pensé, todo mi trabajo y todo lo que yo he hecho y todo lo que nosotros los ministros juntos hemos trabajado. Y hermanos, yo no sé cuánto creen ustedes respecto a estas visiones, pero para mí es la verdad. Siempre ha probado ser la verdad. Cuando yo vi eso y sabiendo lo que estaba sucediendo, me pareció como que mi corazón se partía dentro de mí. ¿Qué he hecho? ¿Cómo es que te fallé? Yo me quedé con esa palabra, Señor. ¿Y cómo podía yo haberlo hecho? Yo pensé, ¿por qué me diste una visión no hace mucho tiempo? Y yo me vi allí y yo dije, bueno, ¿tendrán ellos que ser juzgados? Y él dijo, el grupo de Pablo también. Yo dije, yo he predicado la misma palabra que él predicó. Los hombres cristianos de negocios sacaron el artículo de ello. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué sería de esta manera? Y yo vi ese montón de prostitutas pasando de esa manera, todas vestidas de esa manera, y se llamaban la Iglesia de la Señorita de los Estados Unidos de América. Yo casi me desmayé. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Estamos compartiendo en esta tarde este mensaje titulado Dolores de Parto, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 24 de enero del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 68 al 77. El mensaje de Dolores de Parto del año 650124, párrafo 68. Entonces directamente yo oí esa música muy dulce venir otra vez, y ahí venía esa misma noviecita pasando otra vez. Él dijo, a pesar de eso, esto es lo que sale. Y cuando ella pasó, ella era exactamente como la primera que había pasado, caminando al compás de la música de la palabra de Dios, marchando mientras pasaba. Y cuando yo la vi, me quedé allí con ambas manos levantadas, llorando. De esa manera, cuando yo volví en sí, yo estaba parada ya fuera de mi porche, mirando a lo largo del campo, que ella debe de ser la misma novia, la misma clase formada de la misma clase de material que ella era en el principio. Ahora, lean Malaquías 4 y vean si no deberíamos de tener un mensaje en los últimos días que regresaría a los corazones de los hijos a los padres, regresar el mensaje pentecostés original, palabra por palabra. Hermanos, estamos aquí. Ahora, esta iglesia debería de recibir una señal. Y su última señal, nos damos cuenta aquí en la escritura, ¿ven ahora? ¿Ven? Los grandes dolores de parto han sido en esta edad de la Odisea. Está naciendo. Su iglesia está siendo nacida otra vez. No, 69. Nunca habrá otra organización. Cualquiera sabe que cada vez que sale un mensaje, indica de esos historiadores, después de salir un mensaje, salió una organización de él, o el de Alejandro Campbell, todos los demás, Martín Lutero y todos, ellos formaron una organización de ellos, y por lo general un mensaje solamente dura como 3 años, un avivamiento.
este ha continuado por 15 años y no ha salido ninguna organización de él, porque el forro fue lo último. Estamos en el fin. ¿Ven los dolores de parto? ¿Ven cuál es el problema? Solamente saldrá un remanente. Solamente saldrá un remanente. Y por eso es que estoy clamando y esforzándome y empujando y haciendo a un lado cada favor de hombre en la tierra para encontrar favor con Dios y solo seguir caminando en su palabra. Ella está en dolores. Ese es el problema. Ella va a dar a luz. Ella debe de ser su elección. La escritura está en la pared. Vemos la tierra que está casi lista para destruirse, correcto. Y nosotros vemos a la iglesia. Ella está tan podrida, ella está casi lista para destruirse. Y los dolores de parto están en todo esto, en ambos, el mundo y la iglesia. Y tiene que ser un mundo recién nacido y una iglesia recién nacida para ir a él, para el milenio. Nosotros sabemos eso. 70. Miren. Dios le da a ella, y escuchen esto atentamente ahora para terminar, su señal final, su mensaje final, su señal final, es, ella tiene que estar en las condiciones como en las que estaba en el principio, el mundo, la iglesia. Miren cómo estaba en el principio, todos esos años sin él, desde Malaquías hasta Jesús. Miren eso, todos esos años, miren eso. Allá en el pasado, la corrupción en la que ellos entraron, miren a la tierra, cómo estaba en cada ocasión, como en los días de Noé y demás. Tiene que ser el mismo tipo, y nosotros vemos eso, cómo fue en los días de Noé. Vemos repetirse el patrón de todas estas edades. 71. Entonces, recibimos una señal final. En Lucas, el capítulo 17, el versículo 28, Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque como fue en Sodoma, ¿ven? Ahora, Jesús leyó esta misma Biblia, el mismo Génesis que leemos. Ahora, pongan atención, no se los vaya a pasar, la misma Biblia que leemos. Jesús leyó y él dijo a su iglesia, miren al pasado y vean cuando los días de Sodoma regresen otra vez. Gente pervertida, hombres perdiendo su uso natural. Miren los homosexuales como están en aumento por todo el mundo hoy. En un periódico recientemente, si ustedes fueran a mi oficina y leyeran cartas de madres por sus hijos y los homosexuales están en aumento, yo pienso que es 20 o 30% solamente en California. El año pasado, un gran montón de los, aún de gente del gobierno, se ha probado que son homosexuales. Ustedes, hombres del gobierno, saben eso. Yo he leído sus revistas y las diferentes cosas que están sucediendo. Si ustedes, una hermana habla en otra lengua y luego ella da una interpretación. La misma hermana otra vez habla en otra lengua y luego otra vez ella da una interpretación. 72. Ahora. Si yo tengo el entendimiento correcto de la escritura, eso es exactamente lo que Dios dijo que sucedería. El que hable en lengua, ore también para que él las interprete. Eso es la verdad. Yo les he dicho a ustedes la verdad. Entonces Dios está aquí confirmándolo. Es la verdad, eso es la verdad. Ahora miren, ¿cuál fue ese último mensaje que dijo Jesús? Como fue en los últimos días de Sodoma. Ahora, fíjese antes que el mundo gentil fuera quemado, el fuego. Ahora, traten de entender qué sucedió. Había un montón de gente, miembros tibios de iglesias como Lot y su grupo allá en Sodoma. Había otro hombre que ya había salido de ella. Él no estaba en ella para empezar. Ese era Abraham, el que tenía una promesa de un hijo venidero. ¿Entienden ustedes? Digan amén. La congregación dice amén. Muy bien, y ahora, poco antes que viniera el clímax de la destrucción, Dios les apareció a Abraham en muchas formas, pero esta vez él le apareció como un hombre. Él era un hombre y él vino a Dios. Ahora ustedes dicen, no era un hombre, era Dios en el hombre. Abraham lo llamó Elohim, él era un hombre. Y miren, él se sentó con su espalda volteada hacia la tienda. Y él dijo, ¿en dónde está Sara, tu mujer? Él dijo, ella está en la tienda detrás de ti, dijo.
Yo voy a visitarte de acuerdo al tiempo de la vida, pues yo te hice una promesa. Y Sara se rió y él dijo, ¿por qué se rió Sara? Ve, 73. Ahora, eso es lo que estaba sucediendo en ese día. Solo para mostrar la última señal que Abraham vio, el grupo elegido sacado de Sodoma. Ahora no fallen en ver esta parábola por nada. El grupo que había sido sacado no estaba en Sodoma para empezar, pero dos de los ángeles fueron a Sodoma. Y cuando ellos fueron allí, cuando ellos llegaron allí, nosotros encontramos a Lot y él lo encontró en una condición de apostasía, todo homosexuales y perversiones. Ustedes saben la historia, pero hubo uno que se quedó con Abraham, era Elohim. Ellos predicaron la palabra ya, predicando la palabra lo cegaron y ellos no pudieron encontrar la puerta. Eso es lo que es hoy, pero el que estaba con el grupo que fue sacado hizo un milagro delante de Abraham para mostrar quién era él y estaba con Abraham. Él dijo, ¿por qué se rió Sara en relación a este bebé? Y Sara salió y dijo que no lo había hecho. Y dijo, pero sí lo hiciste. Y él la hubiera matado allí mismo si ella no hubiera sido parte de Abraham. Así también Dios nos hubiera matado si no fuéramos parte de Cristo. La misericordia de Cristo nos mantiene a todos juntos, nosotros dudadores y pervertidores de la palabra. 74. Pero fíjense, fíjense qué sucedió. Jesús se voltea ahora y dice, como fue en los días de Lot, así será en el tiempo del fin cuando el Hijo del Hombre empiece a revelarse a sí mismo. ¿Ven? El Hijo del Hombre en la Biblia siempre es un profeta, ¿ven? Él viene en tres hombres de hijos, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David, ¿ven? Y él declaró su nombre de Hijo de Hombre, porque esa era la obra que él hizo, de un profeta, vidente. Él dijo, como fue en los días de Noé, como el Hijo del Hombre él mismo empieza a revelarse. Ese era el tiempo del fin. 75. Ahora, solo pensemos por un momento. El mundo nunca ha tenido un solo mensajero para todo el mundo. Hemos tenido a los fitness y los sankeys y a los moodies y a los fitness y a los snacks y a los calvinos y demás. Por todo el mundo, mensajeros a la iglesia en estos dolores de parto. Pero nunca hemos tenido a un hombre saliendo con un mensaje internacional hasta este día, con su apellido terminando con Abraham, con H-A-M, lo cual son seis letras, A-B-E-A-H-A-M, son siete letras. Hoy tenemos uno llamado Graham, seis letras, G-E-A-H-A-M, y seis es el número del mundo, día de la creación. ¿Cuánto ha tenido el mundo alguna vez un hombre hasta ahora? Predicando allá al cosmos, allá en el mundo, llamando a la gente que salga, arrepiéntase, arrepiéntase, salga de ello o perezcan. Hasta esta edad, Graham, miren lo que él está haciendo, predicando la palabra, cegándolos afuera, llamando, salga, un mensajero de Dios. Jesús dijo que sucedería cuando el Hijo del Hombre, él mismo se revelaría. Ahora eso, ¿dónde está? Allá afuera en la esfera de la iglesia, el mundo. Y ellos empezaron a odiar al hombre por eso. 76. Pero recuerde, había un grupo también que era un espiritual. El grupo de Jacob, no el grupo de Saúl. Había un grupo de Jacob que estaba buscando al hijo, que no estaba en esa Babilonia y ellos recibieron un mensaje. ¿Entienden? La congregación dice amén. Abraham, A-B-R-A-H-A-M. Ellos recibieron un mensaje y ese mensajero, que fue la gran cosa sobresaliente que él hizo para mostrar que él era el tiempo del fin, él discernió los pensamientos que estaban en la mente de Sara. Y Jesús, el Hijo de Dios, el cual fue hecho carne, mostrando que el Espíritu de Dios regresaría en ese grupito elegido en el tiempo del fin. Y él mismo se revelaría en la misma manera. Dolores de parto, oh hermano, por favor, trate de entender.
Trate con todo lo que pueda. Abran sus corazones solo por un momento. Miren a Cristo. Ese mismo Dios está aquí ahorita mismo. Ese es el mismo. Él prometió estas cosas. Y si Él las prometió, Él seguramente es capaz de hacerlas. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Yo solo quiero que ustedes piensen muy seriamente. 77. Padre, está en tus manos ahora. Yo hice todo lo que pude hacer. Yo pido que tú le ayudes a la gente a entender. La simiente ha sido plantada. Derrama el agua, el espíritu sobre ella, Señor. Y riégala para tu gloria. Si yo hice un error, Señor, yo no lo hice intencionalmente. Yo pido, Dios, que tú lo interpretes bien en sus corazones para que ellos puedan ver y entender. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo lo pido. Amén. El Señor los bendiga. Yo los amo. Este Dios que predicó esta palabra, este Dios que es responsable por esta palabra, yo solamente estoy responsable por decirla. Él es el que tiene que vivificarla. Ese mismo Dios está aquí ahora. ¿Cuántos de ustedes allá tienen una necesidad? Levante sus manos. ¿Prometió Él hacer estas cosas en los últimos días? Ahora, mírenme. Ahora, es igual como con Pedro y Juan que dijeron, míranos, como si, ¿ven? Él les dijo, ahora, ustedes miren en esta dirección. Ahora, por favor, no se muevan. Este es un, yo estoy tratando con todo lo que está en mi corazón. Solo sean muy reverentes, ¿ven? Cada uno de ustedes, un espíritu. Cuando ustedes se mueven, por supuesto, ustedes son una unidad. Y yo estoy tratando de captar la fe del pueblo. Una mujercita pasó y tocó su manto, salió y se sentó. Jesús le dijo a ella cuáles eran sus problemas y ella fue sanada. Ahora, él prometió hacer eso otra vez. El Hijo del Hombre, él mismo, se revelaría como él lo hizo en Sodoma. El mundo está en esa condición. La iglesia está en esa condición. Ahora, ¿ha cumplido Dios su palabra? Vean, si él la ha cumplido o no. Nosotros hemos tenido señales, brincos, para hablar en lenguas, profecías y demás. Pero esperen, hay otra señal. Tenemos tantas imitaciones carnales. Eso solo hace que la verdadera brille. Cualquier dólar falso hará que el verdadero brille. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando que estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Dolores de Parto. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 24 de enero del año 1965. Concluyendo ya este mensaje en los párrafos 78, dice: ahora ustedes oren, ustedes crean, solo yo los reto a que ustedes hagan eso. Ustedes miren y crean lo que yo les he dicho. ¿Cuántos creen que esto es la verdad? La congregación dice amén. A mí no me interesa quién sea usted, en dónde esté usted. Yo solamente, todos aquí, hasta donde yo sé, son totalmente desconocidos, con excepción de Bill Dauch y su esposa sentados allí, a quienes yo conozco. Yo creo que conozco a este predicadorcito aquí de Alemania, sentado allá, y el hermano, y dos o tres gentes sentadas allá. Alguien allá atrás en la audiencia, mire allá muy atrás. Yo lo reto a usted, que crea que lo que yo le he dicho a usted es la verdad. ¿Qué? ¿De cuándo ese ángel del Señor descendió allá en el río? Hace 33 años le hizo ese comentario. ¿Cómo sabía yo? Y mi propio pastor bautista me había corrido de su iglesia. Dijo, tú tuviste una pesadilla, Billy. Y yo dije, de ninguna manera, fue una pesadilla. Doctor Dave, esa es la manera que usted, la actitud que usted toma, es mejor que me quite mi tarjeta de compañerismo. Yo sé que habría alguien en alguna parte que lo creería. Dios no hubiera mandado un mensaje a menos que hubiera alguien para recibirlo. Seguro, cuando salí orando por los enfermos estaba muy bien. Pero cuando empecé a decirles la verdad de la palabra, entonces fue diferente. ¿Sabían ustedes que cada mensaje ha sido de esa manera? 79. Jesús era maravilloso cuando Él entró a la iglesia y sanó a la gente y todo. Pero cuando Él se sentó un día y dijo, yo y mi Padre somos uno.
Oh, eso fue el colmo. A menos que comas la carne del Hijo del Hombre y bebas su sangre, tú no tienes vida en ti. Él no lo explicó. Él quiso ver quién se pararía a su lado. Correcto. ¿Qué piensan ustedes que un grupo con doctores y cosas dirían? Ese hombre es un... ¡Qué barbaridad! Él es un vampiro. Comer su carne y beber su sangre. Él nunca lo explicó. Él nunca lo explicó, pero todavía esa palabra estaba sosteniendo a esos apóstoles. A ellos no les importó, ellos no lo entendieron, ellos la creyeron de todas maneras. Ven, ellos sabían, porque ellos habían visto las obras de Dios y sabían que era ella. Él dijo, ellas son las que testifican de mí. Párrafo 80. Aquí está un hombre, mujer sentada aquí, tiene su mano levantada. Ahora ustedes pueden llamarme un fanático si desean. Pero esa misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel a través del desierto está sobre esa mujer. Ahora recuerden, Jesús dijo, un poquito y el mundo no me verá ya más, pero vosotros me veréis. Yo vengo de Dios y voy a Dios después de su muerte, sepultura. Él les dijo a los judíos, él dijo, yo, él era esa roca que estaba en el desierto, él era esa columna de fuego, yo soy el que soy. ¿Quién era él? Yo soy esa columna de fuego en esa zarza ardiendo. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Y fue hecha carne y habitó entre nosotros. Dijo, yo vengo de Dios y regreso a Dios para regresar en la forma del Espíritu Santo. Y él está aquí con nosotros hoy. Fotografías científicas se han tomado de ella. Y aquí está él, para más prueba que ninguna fotografía científica, que cualquier cosa. Él está aquí para probarlo porque es él, yo, el Hijo del Hombre, seré revelado en este día. Ahora, allí está él. Y yo la estoy mirando directamente a ella. Ustedes dicen, ¿la ve usted? Juan la vio también, pero el resto de ellos no. 81. Miren, para probarlo ahora. Esa mujer es una desconocida para mí. Yo nunca la he visto a ella en mi vida. Pero ella tiene algo mal en una de sus extremidades por lo cual está orando. Es correcto, señora. Usted tuvo una operación en ella. El que está sentada enseguida de usted es su esposo. Usted no es de aquí. Usted es de California. Su nombre es Roland. El problema de su estómago se ha terminado también, señor. Usted tenía problema del estómago. ¿No es así? Bueno, todo se ha ido. Su pierna está sana. En ese día, el Hijo del Hombre, aquí sentado aquí por atrás, está un hombre. Él es un hombre de color. Hay algo mal con sus ojos. Él es un... Sí, él trabajó... Que él hace algo respecto a automóviles. Pule automóviles, encera automóviles. Correcto, sus ojos están empeorando. Usted acaba de creer, ¿no es así? Una cosa muy extraña le sucedió a usted. Su primer nombre es Fried. Correcto, su apellido es Kong. Correcto, ¿me cree usted ahora? Entonces sus ojos nunca más le van a molestar. Yo nunca he visto al hombre en mi vida. Párrafo 82. El hombre detrás de allí, él no es de aquí, tampoco. Es de California. Tiene su espalda lastimada, señor Owens. Ese es usted, el señor Jesús lo sana. Yo nunca he visto al hombre en mi vida, ni sé nada respecto a él. Yo solamente estoy siguiendo esa luz, como ella se mueve. Y si ustedes pueden creer, todo es posible para aquellos que creen. Este hombrecito sentado aquí tiene una hernia. Él usa lentes y viste un traje gris. Fred, Dios lo sana si usted lo cree. ¿Lo aceptará usted? Muy bien, yo nunca lo he visto en mi vida. Señora Holden, sentada allá al otro lado de donde está él, está sufriendo con problemas de los ojos. Yo no conozco a la mujer, nunca la he visto a ella en mi vida, pero esa es la verdad. Ven, si usted puede creer, ¿por qué llora usted, hermana? Usted tiene una crisis nerviosa, bronquitis, problema cardíaco. ¿Cree usted que Dios la sanará sentada al fin de la banca? Sí. Si usted cree, cree con todo su corazón, Jesucristo la sanará y todo ese nerviosismo se irá de usted y usted se sentirá igual como usted estaba en su condición sana. El diablo le está mintiendo a usted. ¿Lo acepta usted?
Ahora, levanta su mano, diga, yo lo acepto. Entonces, muy bien, todo ha terminado. Párrafo 83. ¿Qué? ¿Qué? Esta iglesia está pasando por un dolor de parto. ¿No harán ustedes su elección ahora en su presencia? Yo les he demostrado a ustedes exactamente la palabra, lo que él dijo que él haría, pasando por todo este edificio. Pregúntenle a esos que han sido tocados o hablando, o lo que haya sido, y vea si yo los he visto, los he conocido, o cualquier cosa respecto a ellos. ¿Creen ustedes que un hombre pudiera hacer eso? Eso es totalmente imposible para que suceda. Bueno, ¿qué es el Hijo del Hombre? La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, discerniendo el espíritu, los secretos del corazón. Es exactamente igual como lo fue cuando ella se hizo carne aquí en la tierra, en el Hijo de Dios. Ahora está siendo revelada por el Hijo de Dios al venir él para sacar a una novia de ese sistema. Salid de ella, sepárense, dice Dios. No toquéis sus cosas inmundas y Dios lo recibirá. ¿Están ustedes listos para rendirle toda su vida a Dios? Si usted lo están, pónganse de pie y digan, yo, por la gracia de Dios, lo acepto en estos momentos con todo lo que está en mí. Párrafo 84. Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Le creen ustedes? La congregación dice amén. Entonces solamente levanten sus manos y oren conmigo. Confiesen sus errores, dolores de parto. Es difícil morir, pero mueran ahora mismo. Mueran, salgan de su propia incredulidad. Salgan de ella. Esta es la palabra de Dios hecha manifiesta, así como fue cuando Jesús vino a la tierra. Es Jesucristo otra vez entre nosotros, probado. Abraham recibió un hijo inmediatamente, el hijo prometido, después de que eso sucedió. Y Jesús viene otra vez. Ese es su espíritu. Él está tan cerca de la tierra, tan cerca de venir, que Él está listo para recibirlo si ustedes están listos para recibirlo a Él. Ahora levanten sus manos y oren conmigo. Señor Dios, que todos los sacerdotes se agarren de los altares, que el pueblo clame. Permite que la columna de fuego y la columna de nube se mueva entre el pueblo hoy y los haga sobrios, Señor, para que se den cuenta que la de la presencia del Dios viviente y poderoso. Concédelo, Señor. Recíbelos. Yo pido en esta oración por cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Llena a cada uno con el Espíritu Santo, quienes no tengan el Espíritu Santo, Señor. Permite que el avivamiento de esta campaña, de esta reunión, brote un grande y poderoso derramamiento del Espíritu Santo. Que los enfermos sean sanados, los ciegos vean, los inválidos anden. Permite que la manifestación del Dios viviente sea traída en la presencia del pueblo, como lo ha sido en esta tarde, y permite que el pueblo lo reciba. En el nombre de Jesucristo lo pido. Levanten sus manos y den alabanza a Él y reciban lo que ustedes pidieron. Amén, mis amados hermanos y hermanas, glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. De esta manera hemos concluido la lectura y compartiendo estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Dolores de parto, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 24 de enero del año 1965. Que quede guardado y plasmado en cada uno de nuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas. Rápidamente vamos a continuar compartiendo en esta tarde la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Y siguiendo en el orden cronológico de la lectura de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Hoy se ha cumplido esta escritura. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 25 de enero del año 1965. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.
Iniciamos con la lectura del mensaje Hoy se ha cumplido esta escritura. Párrafo 1. Gracias, hermano Demos, hermano Kar Shakarian, o Demos Shakarian, y hermano Kar Williams, y delegados todos. Creo que el orador aquí acaba de expresar lo que yo deseaba decir en esta noche. Él acaba de quitarme lo que yo iba a decir, porque yo creo que he disfrutado esta convención más que alguna otra convención en la cual he estado. Yo nunca he estado en una convención donde hubiera más armonía y un verdadero compañerismo y amor fraternal. Otra cosa que he hecho es que he conocido a muchos nuevos delegados del cielo, hermanos nuevos, con los cuales he tenido el privilegio de estrechar sus manos y conversar. Hace unas pocas noches estaba escuchando al hermano Bautista, que está sentado allí adelante. No recuerdo su nombre. El hermano Shakarian dice, Irving. Él me trajo una tarjeta de, yo creo que es su hermana, que está sentada aquí en esta noche. Ella ha guardado esa tarjeta de oración por unos 20 años. Ella fue traída a la reunión muriendo con una enfermedad que tal vez el doctor pudiera explicar lo que es. Es algo como lepra, pero no es lepra. Hay una operación. Ellos pudieran cortar alguna clase de cordón aquí arriba o algo, pero ella sería simplemente como una planta. Ella tendría que quedarse sentada allí. Y mientras ella estaba sentada allí, tal vez su tarjeta no fue llamada a nada o nada. No entró a la línea de oración. El Espíritu Santo me dirigió a ella. Y ella está allá atrás en esta noche sana. Y estamos muy agradecidos por eso. Párrafo 3. El hermano Demos Shakarian dice, hermano, yo creo que Howard Irving estaba allí hablándole a usted, pero creo que su tía está aquí. Tal vez podemos pedirle que se ponga de pie. Quisiera ponerse de pie la tía de... Allí está ella. Mueva su mano, mueva su mano. La congregación aplaude. Dios le bendiga, mi hermana, por su fe tan valerosa en el Hijo de Dios. Que Él la mantenga sana hasta el momento en que Él la llame a casa. Cuando esto mortal se revista de inmortalidad. Estoy muy agradecido por eso, pensar que ella guardó esa tarjeta por todos estos años ahora y luego fue traída aquí a mí y me la enseñaron en esta noche. Ustedes saben, yo estaba diciendo que es como pan sobre las aguas. Regresa a uno cuando uno trata de hacer algo por alguien más. 4. Ahora también he tenido el privilegio de conocer a muchos de estos ministros finos. Y ciertamente aprecio su compañerismo tan fino, esta cooperación. El hermano Carr me anunció para que regrese el año que viene, si el Señor lo permite. Y estamos aquí en la tierra. Y bueno, espero encontrarme con cada uno de ustedes aquí el año que viene. Y que cada uno traiga a otro delegado con él y con ella. Ahora, hay una cosa de la cual quisiera hablar un poquito, tal vez solo por un momento, porque el doctor Reed será el próximo en hablar y yo he venido hasta aquí en esta noche. Tengo 250 millas que yo para hacer este viaje, para escuchar al doctor Reed. Y algo sucedió hace un rato que yo, pero el doctor Reed, yo manejaría 1,000 millas para escucharlo a él, pero algo... Desde que he estado aquí y yo manejaría 1,000 millas solo para escuchar lo que escuché hace un rato. Una cosa tan maravillosa, algo que carne y sangre no pueden revelar. Se necesita del Espíritu Santo para hacerlo. Y el ver a alguien que animó mi vida de una manera tan tremenda. Y ciertamente estaré agradecido todo el resto de mi vida. Lo que yo deseaba decir era... que si yo alguna vez tuviera que tener una operación, llamar a un médico, usted venga a mí,
doctor Reed, enseguida. Yo puedo confiar en ese hombre para operar si yo tuviera que tener una. Manos que creen en Dios. Esa sería la que yo quisiera que me operase. Y así que nosotros confío en que nunca sea necesario. Pero si así fuere, yo quisiera que él o un hombre como él haga la operación si él no pudiera estar presente. Anoche me sucedió algo que, o ayer en la tarde, mejor dicho, que realmente fue algo extraño para mí. Y seré breve, porque no quiero quitarle el tiempo a mi hermano, siendo que él va a hablar. Pero supongo que es más o menos un cumplido a mi ministerio. Yo observo las cosas pequeñas. Para mí toda cosita tiene un significado. Yo no creo que al cristiano le suceda algo simplemente por casualidad. Yo creo que es ordenado por Dios, porque Jesús dijo que él haría que todas las cosas les ayuden a bien a los que le amaran a él. Así que, por tanto, yo creo que cada cosita en el pequeño ministerio humilde que él me ha dado para ayudarles a ustedes, para ayudar a todos, y todos ustedes son una ayuda para mí, ayudándonos el uno al otro para llegar a la gloria. Así que toda cosita tiene un significado para mí, pero fue difícil para mí creer eso ayer en la tarde, cuando perdí mi texto aquí. Les digo, nunca me había enredado tanto en mi vida. Y entonces mi esposa me regaló una Biblia nueva para la Navidad. 6. La vieja que tengo estaba muy desgastada. La he tenido por casi 20 años. La gente de Houston Gospel Tabernacle me la regaló hace muchos años, cuando comencé en las campañas. Y así que a mí me gusta tanto. Y yo, las hojas y páginas de cruzar el mar y alrededor, hasta que yo, se le están saliendo. Y yo tal vez tome una página en Génesis y tengo que mirar atrás en alguna parte de Deuteronomio para encontrarla. Ustedes saben dónde yo la metí en la Biblia. Así que ella me regaló una para la Navidad y me dolió poner el viejo libro a un lado porque ha sido muy querida para mí. Y dije, si yo me fuera antes de que Jesús venga, colóquenla sobre mí y que ésta sea enterrada conmigo y saldré con ella cuando subamos. Así que entonces, esa es mi opinión de todos modos. Como yo acostumbraba a contarle una pequeña historia a... Espero que esto no sea sacrílego, pero yo fui a... Un hombre me dijo una vez, creo que fue el hermano E.R. Prickleck, en una reunión allá en Nueva York, y yo conocía a un hombre. Y él dijo, oiga, ¿qué está haciendo con estos hombres de negocios, siendo usted un predicador? Yo dije, yo soy un hombre de negocios. Y él dijo, ¿en qué clase de negocio anda usted? Yo dije, seguridad. Ahora, él pensó que yo dije seguro, ven ustedes. Así que yo dije seguridad. Las palabras seguridad y seguro suenan muy parecidas en inglés. Él dijo, oh, ¿qué clase de seguro vende usted? Yo dije, vida eterna. ¿Eterna? Dijo, yo no la vendo. Yo simplemente soy un asegurado, yo mismo, y trato de recetársela a los demás. 8. Me acuerdo de un muchacho con el cual fui a la escuela una vez, y él era un vendedor de seguro. Ahora, no hay nada mal con el seguro, pero yo no tengo ninguno. Entonces él vino a mi casa y dijo, Billy, me gustaría venderte un seguro. Dijo, yo conozco a tu hermano. Mi hermano vende para la Metropolitana. Él dijo, bueno, dijo, me gustaría venderte un seguro. Yo dije, oh, gracias, Wilmer. Y usted, él pudiera estar aquí en esta noche. Su hermano escribe los artículos para el Aposento Alto. El libro, el Aposento Alto. Así que él, yo dije, yo tengo seguridad. Él dijo, ¿qué? Y mi esposa me miró como si yo fuera un hipócrita. Ella, y yo dije, así que ella dijo, Billy. Y yo dije, sí, ajá, yo tengo seguridad. Y él dijo, oh, lo siento. Dijo, no sabía.
escuché que no tenía seguro. Y entonces él entendió lo que yo dije. Él dijo, ¿qué dijo usted? Yo dije, seguridad. Y él dijo, bueno, ¿qué quiere usted decir? Yo dije, bendita seguridad, Jesús es mío. Oh, qué probada de antemano de la gloria divina. Soy un heredero de la salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Él dijo, Billy, tú sabes que yo aprecio eso. Dijo, esa es una cosa muy buena. Pero dijo, hijo, eso no te colocará aquí en el cementerio. Yo dije, pero me sacará. No tengo temor. El hermano Branham y la congregación se ríe. No me preocupa el entrar. El asunto es salir, ¿ven? Así que yo pienso que esa es la manera como nos sentimos al respecto. 9. Anoche, cuando agarré esa Biblia y no podía encontrar ese texto, y agarré esa Biblia nueva. Estaba leyendo de la vieja y tomé la nueva y la puse debajo de mi brazo y subí aquí. Y abrí en ese lugar y pensé, bueno, creo que era aquí en San Juan 16:21. Y no era la lectura en lo absoluto. Le dije al hermano Murray, ¿es allí donde está eso? Sí. Y miré y no era allí. Así que pensé, bueno, ellos colocaron mal una página. Entonces mi hermano aquí vino, el hermano Stanley. Él se acercó, el obispo Stanley, mejor dicho. Y yo no sé lo que quiso decir ese hombre. Yo, sin embargo, fue un tremendo consuelo. Él se acercó a mi lado y dijo, mantén la calma, hermano. Tal vez Dios va a hacer algo. ¿Ven? Y eso me animó. Pensar que él dijese eso. Me pregunto si él se dio cuenta que profetizó. Pero conversando con él hace unos momentos, antes de subir aquí, estoy seguro que sí. 10. De manera que presenté eso en mi mensaje sobre los dolores de parto y así por el estilo. Y mi manera sencilla y rústica de hacerlo acerca del lirio y cómo es que nace allá abajo y es engendrado y crece y absorbe el sol, el rocío y así por el estilo. Y luego la corrupción de aquello donde tiene que morir, nacer, mejor dicho, para salir. Y yo estaba tratando de hacer una ilustración de la iglesia. Así como el médico aquí, si él fuera a tratar a un paciente, hoy tenemos médicos que dicen, usted puede frotarse el pie en la parte de atrás del talón y curar el cáncer en su cara, ¿ve usted? Pero un buen médico no escucharía una cosa como esa. Él trata al paciente de acuerdo con el libro que él está leyendo sobre investigación médica. Así es como yo trato de hacer para tratar a los pacientes. Cuando veo que la iglesia está enferma, yo no trato de decirles que ellos necesitan un nuevo apretón de manos o algo así, una nueva organización. Yo tengo que tratarla de acuerdo con el libro que yo conozco, ¿ven? Y así que cuando veo a la iglesia y parece que le está saliendo sarampión, yo quiero que ellos se tomen la receta exacta que yo considero que es correcta y para el sarampión, para erradicarlo de la iglesia, cuando veo el pecado apareciendo en ella, y es de la misma manera. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Hoy se ha cumplido esta escritura. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 25 de enero del año 1965. Para continuar con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje. Hoy se ha cumplido esta escritura del año 650125, párrafo 11. Traté de hacer una comparación con Esaú y Jacob. Y luego mostrando los tiempos, y no entraré en eso, pero mostrándolo hasta la última parte en mi última escritura para usar. Estaba comparándolo no en desacuerdo con las escrituras, sino como dijo Jesús que sería, lo que dijo el médico principal que sería la condición de la iglesia en estos últimos días.
Sería una iglesia de la Odisea, pobre, rica, ciega, desnuda. Y eso sería comparado con los días de Sodoma. Ahora, sabemos que esa es la verdad. Si usted se fija históricamente, él presentó los días de Noé primero y luego los días de Sodoma. Y es exactamente de esa manera que se ha propagado, de la misma manera. Y la historia muchas veces se ha repetido, la historia se repite y también las promesas de la Biblia. Por ejemplo, como en Mateo 3, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, si usted busca la referencia sobre eso, fue Jacob, su hijo. Él lo llamó de Egipto. Ese fue su hijo menor. Pero su hijo mayor, Jesús, también fue llamado de Egipto. Así que tenía una respuesta compuesta. 12. Así que, y viendo cómo ellos seguían hablando acerca de eso, y entonces yo presenté mis pensamientos en cuanto a eso. Y bajé de la plataforma y salí. Mis hijos, yendo a casa, querían para aquí, en algún lugar, para comer en un emparedado. Y yo entré, mi esposa, y dijo, Billy, yo estaba tan nerviosa que no sabía qué hacer. Dijo, yo te regalé esa Biblia. Yo dije, tú no fuiste la que la escribió y tú no la encuadernaste, cariño. Ella dijo, pero solo de pensar que te regalé una Biblia que tenía un defecto. Yo dije, bueno, tal vez no fue así. Y entonces uno de los niños la tomó y palpábamos las páginas. No se veía todo bien, pero justo en la parte de abajo había dos páginas pegadas, ¿ven? Y el capítulo 16 estaba de este lado y entonces la continuación del capítulo 16 aparecía del otro lado. Y el 17 comenzaba en el, vean, es perfecto, exactamente la misma cosa, del otro lado. Y ese papel de la India, muy fino, estaba pegado uno con el otro. Y yo estaba leyendo del capítulo 17 todo el tiempo, en vez del capítulo 16, 13. Y pensé, Dios, ¿por qué hiciste tú eso? ¿Por qué pasaría eso? Ese era mi sentir, ustedes saben, para ver de qué se trataba, porque yo pienso que nada sucede por casualidad. Y pensaba acerca del consuelo de este hermano aquí, viniendo y diciéndome, maten la calma, siendo él un sacerdote. Perdón, repito, mantén la calma, siendo él un sacerdote, mantén la calma. Tal vez Dios va a hacer algo, o algo de esa manera, y yo pensaba, ¿cómo pudo pasar eso? Entonces, sentado allí, aquello vino a mí como un rayo del cielo. Ahora, esto pudiera no tener sentido para ustedes, pero para mí sí. ¿Ven? 14. Me recuerdo en Lucas el capítulo 4, que Jesús entró en la sinagoga en Nazaret, donde él fue criado, como era su costumbre de ir a la iglesia en el sinagoga, en el día de reposo. Y cuando entró, nos damos cuenta allí que el sacerdote le dio la Biblia a él, el pergamino. Jesús, examinando el pergamino, encontró un cierto lugar, Isaías 61, y él leyó la escritura. Luego él le devolvió la Biblia al ministro. Y entonces, mientras se volteó hacia la audiencia, todos los ojos estaban sobre él y él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y nosotros sabemos cuán peculiar fue la lectura de esa escritura, porque él solo tomó una porción de los versículos 1 y 2 de Isaías 61, 1 y 2. Pero él leyó hasta este punto, donde el Espíritu de Jehová está sobre mí para vendar a los quebrantados de corazón y para dar sanar a los enfermos y para abrir los ojos de los ciegos y para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Entonces él se detuvo. ¿Por qué? Porque lo siguiente era para traer juicio. Eso se aplicaría a su segunda venida, no a su primera venida. Y él se detuvo y se volteó y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Qué directo fue eso? 15. ¿Y qué declaración fue esa para los maestros y para la gente que estaba presente? De que él pudiera aclararle esto a la gente. Hoy se ha cumplido esta escritura porque aquí estaba él, el Mesías, pero ellos no lo creían. Aquí estaba él, el ungido para aquella hora. Todito su ministerio, desde su nacimiento en adelante, había probado ser lo que él era y sin embargo ellos no pudieron creerlo. ¿Qué declaración? Pero él pudiera decir hoy.
Si una persona abriese sus ojos, ellos pudieran haber conocido en qué día estaban viviendo, porque aquella era su hora, porque él estaba allí mismo haciendo exactamente lo que las escrituras y todos los profetas habían dicho que sucedería en aquel día. Aquí estaba él haciendo exactamente lo que Dios había profetizado que sucedería. ¿Cómo fallaron ellos en verlo? Deberían haber reconocido rápidamente, viendo lo que era su ministerio. Allí estaba el Mesías. Ellos debieron haberlo reconocido, porque él dijo, la escritura se ha cumplido. 16. Yo pienso acerca del día de hoy, y fíjense en lo que fue aquello cuando el sacerdote entregó la palabra. La palabra fue leída y devuelta al sacerdote. Y la última cita de mi texto que yo tenía en mis escrituras anotadas era San Lucas 17:30, donde Jesús estaba refiriéndose a este día en que estamos viviendo, una edad de la Odisea, rica y sin embargo podrida en la política, política de iglesia, política nacional, y tan podrida más no poder. Entonces él dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del tiempo del fin. Noten lo que él dijo allí, en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vea, en los días en que el Hijo del Hombre se manifieste, deseo llamar su atención. Vean, él vino en tres nombres, él vino como Hijo de Hombre, lo cual era profeta. Y eso fue lo que él hizo, y probó su ministerio al ser un profeta. Todos sabemos eso, cada uno de nosotros lo sabe. Él nunca dijo que él era el Hijo de Dios, él dijo que él era el Hijo del Hombre. Ahora, hoy, él es el Hijo de Dios, lo cual él regresó, y ahora él está en la forma del Espíritu Santo, la persona invisible, pero sin embargo, Dios, el Hijo de Dios, en el milenio, él se sienta sobre el trono de su Padre, lo cual será, él será el Hijo de David. Él se reveló a sí mismo primero como el Hijo del Hombre, un profeta, esta edad, a través de la edad de la iglesia, Hijo del Hombre, o Hijo de Dios, y en la otra edad, Hijo de David, tres hijos, 17. Pero noten aquí, él dijo, al final de la edad de la iglesia, había llegado a estar en tal confusión al punto que él se manifestaría nuevamente como Hijo de Hombre. Cuando el Hijo del Hombre esté manifestándose, cuán oportuna fue esa confusión ayer, y espero que ustedes no fallen en verlo. Hemos tenido la revelación de Hijo de Dios, pero la última promesa que tuvo Abraham es que el niño fuera hecho o traído a existencia, el que le había sido prometido antes de que el hijo prometido apareciera. Dios se manifestó a sí mismo allá en Sodoma como un profeta, siendo un hombre en carne, Dios, Elohim, como escuché a alguien hablar hace un rato, lo cual la deidad corporal estaba en él. Él era la plenitud, Elohim es la plenitud de la deidad corporalmente. Y nos damos cuenta allí que cuando Lot vio, cuando Abraham vio que él venía, él dijo, mi señor, había tres de ellos y allá en Sodoma, Lot vio a dos y dijo, mis señores, falta de revelación. Así que fíjese en lo que sucedió aquí, cuando él apareció, como él se dio a conocer. 18. No pudiéramos no pudiera yo haber dicho esto si hubiera estado a full alerta. ¿Ven? El hermano profetizó cuando él me dijo lo que dijo. Hoy, observen lo que él hizo inmediatamente después de la lectura de esta escritura. En los días cuando el Hijo del Hombre, no un hombre, no un ser humano, el Hijo del Hombre, se manifieste entre su pueblo nuevamente, hoy, esta promesa de esta obra en la que estamos viviendo ahora, se ha cumplido ante nuestros propios ojos. Él se volteó inmediatamente hacia la congregación y 10 o 12, sea cual fuese el número de personas que estaban allí, no se sabe, él hizo la mismísima cosa que hizo en Sodoma. Hoy se ha manifestado esta escritura delante de ustedes, se ha hecho realidad delante de ustedes. Entonces, mi hermano, hermana, delegados, ministro, lo que fuese que seamos aquí, Hijo de Dios, ¿cuán cerca estamos de su venida entonces? Si estamos viendo ahora la escritura en que él prometió un poco antes que el fuego cayera en Sodoma para quemarla, y comparó este día con aquel, y viendo esa escritura cumplirse exactamente delante de nuestros ojos, entonces, ¿cuán cerca estamos de la venida del Hijo de Dios?
cuán parecida es la manifestación de las escrituras, como él hizo a través de Abraham, trayendo a la iglesia en tipo, lo cual él fue la promesa a la iglesia. Y ahora nos damos cuenta cómo es que falló la simiente natural de Abraham. Pero la simiente real de Abraham es que es por fe en la palabra prometida, ahora está siendo manifestada sobre la tierra en este día. Estamos en el tiempo del fin, mi hermano y hermanas. Estamos en el fin. 19. Y no tenemos ningún otro tipo. Yo tengo que tipificar las escrituras porque no tengo la suficiente educación para presentar las palabras y cosas así. Yo hago un tipo, pero si yo veo en la sombra, si yo nunca hubiera visto mi mano y viese la sombra, yo sabría que tengo 5 dedos. Y de esa manera es que usted tiene que observar los tipos de la escritura del Antiguo Testamento. ¿Qué hace eso? Es sombra de esto acá. Y Jesús dijo que sombra era tipo del tiempo del fin. Ahora, las mismas escrituras que fueron prometidas a Sodoma, las mismas escrituras que se estaban cumpliendo en Sodoma, que Jesús dijo que se repetirían nuevamente en este día, son dadas a conocer exactamente delante de nosotros el día de hoy. Dios le bendiga. No fallen en verlo. Y si no lo veo aquí el año que viene, cuando ellos suban la escalera de oro, espero encontrarme con ustedes allá arriba. Dios le bendiga. Párrafo 20. Padre, estamos de acuerdo con las escrituras, estamos viendo manifestada delante de nosotros la última señal y tiempo, y tipo, perdón. Las palabras de Jesucristo dijeron que así era, tal como fue en Sodoma, vemos el mundo en su condición. Vemos a los elegidos siendo llamados fuera de todas las denominaciones, la vida que está en esos lugares, retirándose para tomar la forma de la simiente. Rogamos, Padre Celestial, que despertemos rápidamente. Y se la escucha, hermano. Mil disculpas, hubo un corte y vamos a continuar en esta tarde con la lectura de este glorioso mensaje titulado Hoy se ha cumplido esta escritura. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 25 de enero del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice. Un segundito. Continuamos. Párrafo 21. El hermano Dema Zacarían dice, Aleluya, nuestro editor Henry Jensen quisiera subir aquí. Su suegra se encuentra inconsciente en estos momentos. Él acaba de recibir la noticia. Y ellos son ministros del Evangelio, ministros de la cuadrangular.
podríamos, yo sé que él está muy triste y acaba de recibir ahora, de enterarse en este momento. Sí, están ellos aquí, no, ellos están en Los Ángeles, en coma. La distancia no hace diferencia para Dios. Él es omnipresente. Él tiene que serlo para ser Dios. Una de las cosas más grandes que han sido hechas en mi propio ministerio humilde han sido por teléfono o alguien llamando. Grandes cosas han sucedido. Vamos a ponernos de acuerdo todos en que Dios sanará a estas personas que están enfermas. Párrafo 22. Amado Padre Celestial, los traemos a tu presencia por medio de la oración. Sabemos que una vez hubo un apóstol que fue apartado de toda actividad en aquel tiempo. Él estaba en una cárcel e iba a ser decapitado al día siguiente en la casa de Juan Marcos. Tuvieron una reunión de oración y allí mismo en esas celdas interiores vino aquella misma columna de fuego que siguió a los hijos de Israel, o los hijos de Israel la siguieron a través del desierto. Entró por causa de aquella reunión de oración y abrió toda puerta y sacó al apóstol a la calle nuevamente, soltándole para que ministrase. Tenemos entendido que estos ministros misioneros están atados ahora, incluso está en coma. Señor, tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Escucha nuestra oración en esta noche. Oh Dios, tú dijiste, cuando oréis, creed que lo recibiréis y os será dado. Señor, nosotros creemos y rogamos que en el nombre de Jesús, que tú le sanes, Señor, para tu gloria. Ha sido dicho, ha sido pedido, ahora que sea hecho. Amén. Dios te bendiga. Te cree con él, hermano Demos. Párrafo 23. El hermano Demos Zacarían dice: ¿Reconoce usted a este individuo? No, señor. Muchos cambios desde aquellos días, hermanos. Venga acá, Howard. Él era muy apuesto aquel tiempo. Él todavía es apuesto, hermano Branja. Sí, esa es una buena fotografía. Y también le pedimos a su tía se pusiera de pie hace un momento. Tal vez a usted le gustaría decir algo. El hombre que ellos pasaron por alto, todos nosotros apreciamos al hermano Zacarías. No es así, cada uno de nosotros. Ahora, si él desea venir, la congregación aplaude. Amén. Amén, mis amados hermanos. Hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Hoy se ha cumplido esta escritura, predicada en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 25 de enero del año 1965, que quiere guardar y plasmar en cada uno de nuestros corazones. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar compartiendo la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde y siguiendo el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde, titulada Puertas tras la puerta.
servicio realizado en Flagstaff, Arizona, Estados Unidos, el día 6 de febrero del año 1965. Iniciamos la lectura. Mucha honra, hermana Reina, los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Iniciamos con la lectura del mensaje Puertas tras la puerta. Párrafo 1. Aquí en esta mañana yo estaba pensando del tiempo cuando vine a Flagstaff la primera vez, hace como, creo que como alrededor de 38 años, quizás 40. Yo estaba hablando acerca de subir la cuesta. No había nieve, pero mi pequeño modelo T casi no podía subir la cuesta. Yo podía ir a 30 millas por hora, 48.30 kilómetros por hora. Pero eso era 15 de esta manera y 15 de esta otra. 24 kilómetros de esta manera y 24 kilómetros de esta otra. Ustedes saben, por algunas de estas carreteras que teníamos aquí, y eso era absolutamente un hermano en la plataforma dice, ¿por qué no nos dice ese poema del Ford? Hermano Carr, por favor. Oh, él está hablando acerca de un pequeño poema que yo compuse en una ocasión de mi Ford. No es un buen lugar para decirlo, hermano Carr. Así que estamos muy agradecidos. Y tuve tantos buenos testimonios en esta mañana, escuchando a estos hermanos. Conocí a algunos de los hombres. Y precisamente había un ministro que acaba de hablar aquí. Un hermanito mexicano que dio al muchachito tiempo para cantar. ¿No fue eso maravilloso para un niño de 6 años? La congregación dice, amén. ¡Qué cosa! La vocecita más hermosa que jamás escuché en un muchachito como ese. Ahora, este hermano, a los hermanos se les olvidó, pero él está teniendo una reunión aquí en la ciudad. Creo que es allá en la Iglesia de Dios o las Asambleas de Dios. El hermano dice las Asambleas. Las Asambleas de Dios. Allá en las Asambleas de Dios. Y yo estoy seguro que ellos apreciarían su presencia. ¿Cuánto va a durar la reunión, hermano? Hasta el domingo. Domingo en la noche. Hasta el domingo en la noche. Vamos a tener un servicio de alabanzas en esta noche. Decía usted, vamos a tener un servicio de alabanzas en esta noche. Un servicio de alabanzas en esta noche. Ahora, todos ustedes están cordialmente invitados a ir a esta reunión a las 7:30. A las 7:30 esta noche. ¿Y en dónde está ubicada la iglesia, hermano? West Clay 113. ¿Nos diría usted en dónde está? West Clay, número 113. Calle West Clay, número 113, aquí en la ciudad de Flagstaff. Y estoy seguro que ustedes... ¿Está el muchachito con usted? El hermano dice, no, no, su papá cantará. Usted canta, ¿verdad? Bueno, eso está bien. Yo adiviné eso correctamente por primera vez. Bueno, es muy raro que uno vea eso. Pero por lo general, si hay un talento en la familia, priva al resto de ella, creo yo. Así que ellos tienen... Todo empezó con ayuno y oración, hermano Branham. Ayunando y orando. Bueno, eso está muy bien. Ahora, ustedes saben, si América, todos juntos, todas nuestras familias americanas fueran como esa, bueno, sencillamente despedirían al cuerpo de policías. El milenio se establecería, ¿no es así? Simplemente estaría entonces en mucha mejor condición, ¿correcto? Toda muerte se desvanecería, toda enfermedad, dolor, todas las decepciones, y estaríamos con Cristo. 4. Así que estamos tan contentos de escuchar todos estos hermosos testimonios. Y tuve el privilegio de conocer al hermano Earl por primera vez. Y anoche yo estaba hablando con su esposa. Y ella ha sido llamada y sanada varias veces en las reuniones.
dijo que en la última reunión ella estuvo en la plataforma, así que para traerles un poquito de buen humor, yo no recordaba el rostro del hermano Ear, aunque había estrechado su mano en alguna parte. Y yo estaba sentado junto a la ventana anoche esperando que él viniera, y llegó un hombre muy alto, tenía bigote negro. Yo dije, ahí viene. Y entonces cuando Billy, mi hijo, dijo, oh no, dijo, ese no es el hermano Ear. Él es mucho más joven que ese hombre. Y así que después conocí a nuestra hermana Ear aquí anoche y tuve el privilegio de estar en su amable hogar aquí en la ciudad. Este es un lugar hermoso. Yo siempre quiero nombrarlo Flagpole, pértiga de bandera, en lugar de Flagstaff, asta de bandera, por estar tan alto aquí en la montaña, ¿ven? Y déjenme decirles, si hay alguien aquí de Texas que se jacte ahora, yo salí de Tucson ayer, estaba como a 72 o 75, más o menos. Aquí estoy arriba en esta mañana con un abrigo puesto, ¿ven? Lo que ellos tienen en Texas, nosotros lo tenemos en Arizona, ¿no es así? Correcto, estamos aquí. 5. Este tiempo de compañerismo. El anciano doctor Bosworth, un amigo mío, muchos de ustedes pudieron haber conocido al hermano Bosworth. Él fue uno de los hombres ancianos más santos. Y él me dijo en una ocasión, él dijo, hermano Branham, ¿sabe usted lo que es compañerismo? La palabra en inglés es fellowship. La separación de esta palabra en fellow, persona, ship, barco, da el sentido del chiste en inglés. Yo dije, yo pienso que sí, hermano Bosworth. Dijo, son dos personas en un barco, así que ellos tienen que compartir un poquito. Así que eso es lo que es compañerismo. Tomamos y damos. Compartimos uno con el otro, con el hermano Carl Williams, con todo el resto, con el hermano Outlaw, o una de las primeras personas en Arizona que patrocinó una de mis reuniones fue el hermano Jimmy Outlaw. Y hemos sido hermanos íntimos desde esa ocasión. Y estamos muy contentos por todos ustedes, por los ministros y los hermanos que conocimos de los alrededores de aquí. Yo no tengo tiempo de estrechar manos con todos, como a mí me gustaría, pero es un compañerismo en donde nos reunimos. 6. Eso me hace recordar de la convención de Phoenix. Yo he tenido el privilegio desde que empezaron las delegaciones por primera vez de ayudar a organizar las delegaciones y hablar en ellas. Y es la única organización a la que yo pertenezco. Y no es una organización. Es solo un organismo obrando entre la gente. Y si algunos de ustedes, varones, aquí en esta mañana que no pertenecen a este compañerismo de estos hombres cristianos de negocio o del evangelio completo, permitan. Si ustedes creen y toman mi palabra, es uno de los grupos de gente más finos. Y a ustedes, hermanos ministros, ellos no están en contra de su iglesia. Están a favor de su iglesia. ¿Ven? Es la manera de ellos de colocarlos dentro de la iglesia. Yo miré por casualidad de alrededor, vi a esta señora amable aquí que acaba de cantar ese canto hace unos cuantos momentos. Yo he escuchado a muchos intentar cantar ese canto, pero esta señora tenía una voz que podía entonarlo bien, ustedes saben, sin chirrear la voz. A mí me gustó mucho eso, señora. Estuvo mucho, muy bien. Dijo que era esposa de un ministro aquí. Y hermano, usted debería ponerla a que le cante todas las noches para que se duerma. Así que eso sería muy bueno, muy bueno. Cantó muy bien. Yo lo aprecié. Párrafo 7. Y en esta mañana como que me recuerda de una pequeña anécdota que a mí me gusta cazar y pescar. Y esa es una de las razones por las que yo estoy aquí en Arizona. Así que es para poder cazar y pescar.
y a mí me gusta. Y así que yo estaba pescando en una ocasión en Nueva Jaspier y creo que tengo muchos compañeros aquí que les gusta pescar, a ambos, hombres y mujeres también. A todos nosotros nos gusta. Así que yo tenía una tiendita de campaña que la había puesto muy arriba, tan arriba que ustedes saben, los que están un poco pesados o algo, no pudieran subir hasta allá. Y había muchas de esas buenas truchas de arroyo, cafés y cola cuadrada, cuello cortado, está lleno de esos tributarios pequeños que descienden de la cumbre de las montañas en Neu Jaspier. Y truchas pequeñas, quizás 14, 16 pulgadas de largo, 35.56 centímetros y 40.64 centímetros respectivamente, muchas de ellas. Y yo únicamente, yo iba allá y las pescaba, solo por la diversión de pescarlas y las soltaba. Si yo mataba una, entonces yo me comía esa, ¿ven ustedes? Me la traía. Así que había algunos sauces de alce creciendo y cada vez que yo tiraba mi señuelo de mosca, anzuelo cubierto de plumas, etcétera, que imitan a un insecto, yo tenía un pequeño señuelo de mosca, Royal Craftsman, marca, yo tiraba el sedal allá con eso, lo estremecía por lo copioso del sauce de alce, y yo pensé, bueno, voy a coger una hacha y voy a subir allá esta mañana y cortar ese sauce de alce para no enredar mi sedal en él. Y me asomé debajo de una pequeña, como de un dique de castor, y allí estaban los peces adentro, solo esperando que ese señuelo flotador llegara a ellos. Y ahora, toda la noche, yo solía decir, se metió en mi cabello, pero yo no tengo ahora el cabello suficiente para que se metan. Así que yo solo ver cómo ellos lo vigilaban. Y así que subí hasta allá en esa mañana. Cogí esa hachita y corté este sauce de alce. Y yo tenía 3 o 4 que iba a preparar para el desayuno y regresar. Y yo no soy muy buen cocinero. Y así que le dije a mi esposa que yo no podría hervir agua sin quemarla. De manera que ustedes saben que eso sería cocinar muy mal. 9. Y de regreso había una madre osa y 2 cachorros. Y ellos habían entrado en mi tiendita de campaña. Y usted habla de destrozar algo. Usted no sabe cómo las cosas pueden ser destrozadas hasta que usted permite que un oso entra en la tienda de campaña. No es lo que destruyen, lo que comen, quiero decir, es lo que destruyen. Yo tenía una estufa pequeña, de esas estufas pequeñas de pastor allí adentro, y ellos se pararon en esta pequeña estufa y brincaban y brincaban. Uno podía escuchar el traqueteo del tubo y la machacaron todita, ustedes saben, y cuando llegué, mi pequeño rifle 22 mohoso estaba allí adentro, pero yo traía esa hacha en mi mano. Y ustedes saben, cuando yo llegué, la madre corrió para un lado y ella llamó a sus cachorros. Y un cachorro sí la siguió, pero el otro se quedó, un pequeñito. En mayo, ustedes saben, acababa de salir. Tenía su lomo todo encorvado hacia mí, de esta manera. Y yo pensé, ¿qué está haciendo él? Bueno, entonces ella me miró y yo busqué un árbol para ver exactamente cuán cerca estaba, porque pueden aruñarlo, ustedes saben, por causa de los cachorros. Y ellos, uno no puede detenerlos, ¿ven ustedes? Así que yo vigilé a la madre por un ratito. Ustedes saben, ella continuó llamándolo y haciendo ruido parecido al de un pájaro. Ustedes tendrían que saber cómo suena uno. Así que ella continuó llamando a ese cachorro y ese cachorro no se iba con ella. Párrafo 10. Bueno, yo pensé acerca de mi rifle y yo pensé, no, si yo corriera allá adentro y agarrara ese rifle, si yo matara a la madre, dejaría 2 huérfanos en el bosque. Y yo no quería ser culpable de eso.
Y además, si ella atacaba, ese 22 sería muy pequeño, ustedes saben. Y algunas veces no funcionaba. Tenía que dispararlo 3 o 4 veces para que funcionara. Así que yo pensé, bueno, me subiré a ese árbol allá. Si se deja venir hacia acá, me subo allá al árbol, cojo una varita y solo la azoto en la nariz. La nariz de ellos es muy delicada y ellos dan alaridos, luego se bajan, ustedes saben, y ellos lo dejan a uno en paz. Así que yo pensé, me subiré a ese árbol. Pero la curiosidad de ese pequeñito sentado de esta manera, yo pensé, ¿qué está haciendo? Así que continué alejándome, vigilándola a ella, ustedes saben, alejándome un poquito más allá y acercándome al árbol, porque ella continuaba llamando a ese cachorro. Así que me alejé un poquito más y ¿saben ustedes lo que había hecho ese pequeñito? Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermano. Dios le bendiga en lectura. Recordando, estamos lecturando y compartiendo la lectura de este nuevo mensaje, Puertas tras la Puerta, servicio realizado en Flagland, Arizona, Estados Unidos, el día 6 de febrero del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje Puerta tras las Puertas, del año 65-02-06, párrafo 11. Ahora, a mí me gustan las tortas de masa o panqueques, creo que ustedes lo llaman por aquí. Allá en el sur, nosotros las llamamos tortas de masa. Yo no soy muy bueno para hacerlas, pero de seguro soy bueno para comérmelas. Y ustedes saben, yo era un bautista y a mí no me gusta rociarlas. A mí verdaderamente me gusta bautizarlas, de verdad, echarles las melazas. Así que yo tenía un bote de melaza como así de alto, puesto allí, un bote de medio galón para mis tortas de masa. Y ese animalito, ustedes saben, a un oso le gustan los dulces. De todas maneras, él había abierto ese bote de melaza y estaba sentado allí con su manita, como así de ancha, y la tenía por todos sus brazos y lo estaba tratando de detener con sus pies y lamiendo de esa manera. Ustedes saben, correcto. Y él se lamía con esa lengüita y empecé. Si yo hubiera tenido una cámara, me hubiera gustado haber mostrado eso aquí en esta mañana, solo para mirarlo. Y ahí estaba él, poniendo su manito allí y lamiendo de esa manera, y yo grité, ¡salte de allí! Y así de esa manera, y él no me hizo nada de caso. Y continuó lamiendo así de esa manera, él se terminó todo lo que estaba en el bote. ¿Ven? 12. Y yo le grité y él volteó y miró así de esa manera y él no podía abrir sus ojos. Él estaba tan lleno de melaza, ustedes saben, porque todos sus ojos, su pancita, están llena de melaza o más no poder. Y entonces, después de un rato, él se tambaleó hacia un lado y corrió hacia su madre. Ellos lo tenían allá en los arbustos y comenzaron a lamerlo. Ellos tenían miedo de sentarse al lado del bote, pero sí podían lamerlo a él. Y yo dije, si eso no es un tipo de una buena reunión pentecostal antigua, solo se llenan tanto de la cosa dulce y buena que ellos reciben y alguien lame de eso. Eso es una verdadera reunión de compañerismo. Ahora, nosotros venimos de esta manera para meter nuestras manos en el bote, cada uno de nosotros hasta el codo, de las bendiciones de Dios. Y yo estoy seguro que ustedes encontrarán eso en el avivamiento que está allá en las asambleas de Dios, llevándose a cabo allá. El Señor les bendiga. 13. Y yo dije en Phoenix el otro día, perdón, un pequeño, espero que no suene sacrílego respecto a un chistecito relacionado con un ministro que iba cada mañana a la plataforma y por 20 años seguido, él predicaba 20 minutos y luego terminaba y así que ellos no podían entender por qué era eso. Así que una mañana él predicó como por 4 horas y los diáconos lo llamaron allá atrás y dijeron, pastor, verdaderamente le amamos, dijeron. Nosotros creemos que sus mensajes son maravillosos. Y dijeron, sabemos cómo, como mesa directiva de diáconos, le hemos observado a usted y le hemos tomado el tiempo
Son exactamente 20 minutos cada domingo por la mañana. Y dijeron, esta mañana fueron 4 horas. Dijeron, simplemente no lo entendemos, dijo. Les diré, hermanos, él dijo, cada mañana cuando voy a predicar, dijo, cuando ustedes me llaman a la plataforma, saco de mi bolsillo una de estos salvavidas, o nombre de un dulce, y me lo pongo bajo mi lengua. Y digo, en 20 minutos cuando ese salvavidas se termina, dijo, yo termino. Él dijo, yo sé que es tiempo de terminar. Y dijo, el error de esta mañana fue que cogí un botón. 14. Carl William y Jellwell Rose, hermanos y amigos míos muy íntimos, fueron al centro el otro día y consiguieron un botón como así de grande para dármelo. Pero yo no lo traigo en esta mañana, así que estamos agradecidos de estar aquí. Ahora, ¿conoce alguien aquí al doctor Lee Bell? Yo no creo, quizás no. Él era un predicador bautista, doctor de divinidad, y él tenía sus títulos. Él era un maestro de escuela secundaria para empezar, y él es un hombre estudiado, muy fino, y mis cintas de las 7 edades de la iglesia, yo se las envié a él para que corrigiera la gramática, porque con mi lenguaje kentuckiano, eso no se ve bien para las personas que leen los libros, así que él iba a corregir mi gramática. Entonces, después que terminó, me lo envió de regreso un par de veces más para más declaraciones. Dicho libro para ir ahora a la imprenta, después de como 3 o 4 años. Él me preguntó, dijo, ¿puedo escribir yo un libro, solo mis comentarios? Y yo dije, bueno, está bien, hermano Lee. Y yo pensé, luego él dijo, voy a decirle algo a usted, dijo. No es para venderse, es para obsequiarse. Yo dije, bueno, entonces creo que eso está bien, ¿ven? 15. Y así que ellos tenían un grupo patrocinador como de 10 personas para patrocinarlo, lo cual les costó como $1,500, creo yo. Entiendo yo, por 10,000 de ellos. Y así que nosotros no lo tenemos, todos salieron de la imprenta hace un par de días y nosotros obtuvimos solo 2 o 3 y ayer y Billy los trajo y los están obsequiando. Ahora, yo no lo he leído, yo no sé lo que él dijo, pero estoy seguro que si a ustedes les gustaría obtener uno, solo escríbanos, les será enviado gratis y se titula El Profeta del Siglo XX. Y entonces yo me fijé en la fotografía aquí en la cubierta del libro. Muchos de ustedes tienen esta fotografía, por supuesto, y la han visto allí. Es donde el ángel del Señor fue fotografiado en Houston, Texas, pero ellos cortaron parte de ella. 16. Luego veo aquí en la parte de atrás. ¿Y cuántos aquí alguna vez han estado en una de las reuniones? Veamos, me imagino que prácticamente todos ustedes han estado. Ustedes me han oído decir muchas veces, esa sombra que está sobre alguien, ahora ven, si uno hace una declaración y no es la verdad, Dios no tendrá nada que ver con eso. Ustedes saben que Dios no se asocia con mentiras, pero Él únicamente apoya lo que es verdad. Así que cuando Él le dijo a Moisés, cuando lo encontró allá atrás en el desierto, en la columna de fuego, allá en la zarza ardiendo, entonces, cuando él sacó a esas personas y a aquellos quienes siguieron a Moisés para salir en el viaje, entonces él descendió sobre el monte Sinaí, esa misma columna de fuego, y vindicó que lo que Moisés había dicho era la verdad. Ahora Dios hará eso, él siempre hace eso. Así que esta luz aquí, por supuesto, la asociamos con Dios, porque ella tiene la misma naturaleza y todo lo que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra. 17. Entonces, en base a eso, dije, esta persona aquí, yo veo que usted está sombreada de muerte, una sombra oscura. ¿Cuántos de ustedes me han oído decir eso? Bueno, aquí recientemente en una reunión, alguien tenía la curiosidad, quería ver si ellos podían tomar una fotografía de eso, cuando fue dicho. Así que ellos, estaba una señora sentada cerca y este hombre tenía una cámara. Y yo dije, esta señora sentada aquí es la señora tal y tal, quien haya sido, yo dije, ella está sombreada de muerte y ella tiene cáncer. Y exactamente en ese momento él
toma la fotografía porque estaba cerca. Y allí estaba, ¿ven? Ese cáncer negro de muerte como capuchón sobre la mujer. Y entonces el Espíritu Santo habló de nuevo otra vez. Ahora, cuando ellos pusieron esto en el libro, se lo quitaron. Así que ellos pusieron esto aquí solo hasta que ellos impriman otro libro. Y esa es la razón que ustedes verán esa página suelta allí dentro del libro. Yo creo que la voz de sanidad fue la que imprimió el libro 18. Y eso es absolutamente gratis. Y los patrocinadores aquí atrás, en la parte de atrás del libro, son los que pusieron $1,500 en él, solo para darlo al público y dejar que el público lo lea. Así que es gratis y es un buen librito. Y yo no sé qué es lo que contiene. Yo no lo he leído. El padre sabe eso, pero ven, eso fue para mí. Es absolutamente la verdad. Eso es lo que buscamos, es la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y él es la, y él es esa verdad. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Es la verdad de la palabra, porque él era la palabra hecha carne. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces eso lo hizo a él la verdad, porque la palabra es la verdad y él era la verdad. Ahora, cuando lo vemos a él regresar en estos últimos días, este gran movimiento de Dios moviéndose por todas las naciones del mundo, reuniendo a un pueblo como novia, eso es verdad. 19. Hace años ellos dijeron que no había tal cosa como hablar en lenguas, que eran tonterías. Dios lo prometió y él probó que eso era la verdad. Eso es correcto. Alguien dijo en esta mañana, creo que fue nuestra generosa hermana ya quien trata tanto con los niños acerca de sus bautismos. Ella dijo, uno puede oír a alguien hablar en lenguas, pero oír a alguien cantar en lengua, ¿ven? Fue una cosa tan hermosa. Yo recuerdo mi primera experiencia. Yo estaba en el tabernáculo Redigar en Fort Wayne, Indiana, y yo estaba predicando, teniendo un servicio de sanidad después de la muerte del hermano B.E. Redigar y el hermano Bosworth. Había estado allí y Paul Rudder y muchos de ustedes hombres de edad, como yo, recuerdan a Paul Rudder y él era un bautista y nosotros éramos, así que éramos grandes amigos y así que mientras predicaba allí, iba a orar por los enfermos. Era una cosa extraña para ellos en ese entonces. Pero una dama trajo a un muchachito que estaba inválido. Y a medida que él venía caminando en la plataforma, la visión del Señor apareció y dijo todo respecto al problema del muchachito. Y yo le pedí a la muchacha que me diera al muchachito. 20. Ahora, solo por razón del testimonio de la hermana, para que ustedes puedan ver qué gozo y qué fenómeno tan real de la gracia de Dios, lo que podía hacer cuando obró de acuerdo a la palabra de Dios, ¿ve? La promesa de Dios para la hora. Ahora, la promesa de Dios para Noé no funcionará hoy para nosotros. La promesa de Dios para Moisés, nosotros no pudiéramos tener el mensaje de Moisés. Moisés no pudiera haber tenido el mensaje de Noé. Nosotros tenemos el mensaje de la hora. Nosotros no pudiéramos haber tenido el mensaje de Lutero. Nosotros no pudiéramos haber tenido el mensaje de Wesley. Este es otro tiempo. Dios asignó su palabra para cada edad. Y a medida que esa edad llega, él envía a alguien allí para vindicar esa palabra, para probar que eso es verdad. Y ahora vemos entonces en cada una exactamente lo mismo que Jesús dijo cuando él estaba en la tierra. Él dijo, ustedes edifican las tumbas de los profetas y sus padres los pusieron a ellos allí. ¿Ven? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Estamos en esta tarde y noche compartiendo la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. El tema que estamos tratando en esta noche es Puertas tras la Puerta. Mensaje predicado en Flagstaff, Arizona, Estados Unidos, del día 6 de febrero del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice, ahora, mi gente es católica, como ustedes saben, siendo un hombre irlandés. Ahora, nosotros, ahora ellos hablan de San Patricio. Los católicos lo reclaman a él. ¡Qué barbaridad! Él es tan católico como yo lo soy. Ellos hablan de Juana de Arco. Ellos quemaron a esa muchacha en la estaca por bruja. Todos sabemos eso.
porque ella era espiritual y veía visiones. Por supuesto, unos 200 años después, ellos desenterraron los cuerpos de esos sacerdotes e hicieron penitencia y los tiraron en el río. Pero eso no es lo que se necesita. Ven, ellos siempre lo pasan por alto. El hombre siempre está alabando a Dios por lo que él hizo, esperando lo que él hará e ignorando lo que él está haciendo. Esa es exactamente la naturaleza del hombre. Y él no ha cambiado su naturaleza, el hombre del mundo. Párrafo 22. Así que encontramos que nuestro mensaje hoy, el mensaje que tenemos es: salgan de Babilonia y sean libres y sean llenos con el Espíritu y con sus lámparas enderezadas y encendidas, y erguíos que nuestra redención está cerca. Estas cosas son extrañas para mucha gente que menciona e invoca el nombre de nuestro precioso Señor. Pero sin embargo, en medio de todo eso, nosotros no tenemos nada en contra de esas personas denominacionales. Ellas son buenas, son amables, son nuestros asociados en el Evangelio, porque Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. El hermano Branham parafrasea San Juan 6:44. Así que nosotros únicamente somos responsables para sembrar simientes. Algunas cayeron al lado del camino en algunas diferentes clases de tierra. Algunas cayeron en tierra y dieron cual asiento. Así que nosotros somos sembradores de simiente. Dios es quien la dirige cuando está cayendo. Y ahora pedimos que quizás en esta mañana habrá una simiente pequeña que caiga en alguna parte que pudiera alentar a alguien y solo como un hombre. 23. Y para finalizar mi testimonio concerniente a la damita de la cual iba a hablar, esta dama trajo a este niñito, un muchachito, yo creo yo, como de 10, 12 años de edad y quizás menos de esa edad, porque esta mujer lo estaba cargando y ella me lo dio a mí. Y entonces, allí, mientras yo estaba ofreciendo oración por el niño, el muchachito saltó de mis brazos y se fue corriendo por la plataforma, delante de como 3.500 o 4.000 personas. Y cuando lo vieron, la primera vez que habían visto esa cosa acontecer, la madre, sentada en el asiento de enfrente, se desmayó y se dobló hacia adelante. Y una muchachita, Amish. ¿Conocen ustedes a la Amish? José Amán, obispo menonita suizo, fue el fundador de la secta Amish aquí en los Estados Unidos de América en el año 1963. Secta que es más estricta que su progenitora, la secta menonita. Yo no sé si ustedes lo tienen aquí. Tienen cabello largo, ellos son personas muy dulces y muy limpias y de tipo amable. Ustedes saben, en todos los menonitas o Amish y demás, no hemos tenido un registro de delincuencia juvenil. Llámelos raros. Si ustedes quieren, pero nosotros no. Nosotros tenemos algo que nos falta en nuestros hogares, que ellos tienen. Ellos no tienen un registro en los tribunales de una mala conducta juvenil que provenga de entre ellos. Ellos creían a sus hijos de una sola manera, y esa es la manera que ellos siguen. Párrafo 24. Y esta jovencita era una pianista famosa, una joven hermosa y de cabello largo, cabello rubio recogido atrás. Y cuando ella miró a lo largo, ahora ella era Amish. Ella no sabía nada acerca de los pentecostales, ni yo tampoco. Pero cuando ella miró al otro lado de la plataforma y vio a ese muchachito atravesando, caminando por allí, ella levantó sus manos. Ahora, yo sé que hay fanatismo y yo espero no estar inclinado a ello. Yo no soy un mentiroso. Yo no lo soy. Si estoy errado, yo no estoy errado voluntariamente. Yo estoy errado ignorantemente. Pero esa muchacha levantó sus manos y ese cabello cayó por sus hombros y ella empezó a cantar en una lengua desconocida. Y ella estaba tocando esa alabanza. El gran médico está ahora cerca. Jesús, el que se compadece. Y cuando ella se levantó de allí, yo sé que esto suena muy extraño ahora,
Pero esta muchacha nunca había sabido nada acerca de hablar en lenguas, pero ella estaba cantando en una lengua desconocida. El gran médico está ahora cerca, Jesús el que se compadece. Y ese piano continuó tocando. El gran médico está ahora cerca, Jesús el que se compadece. Bueno, ellos llenaron esos altares y desde el balcón hasta el piso la gente gritando. Esa muchacha parada allí, con su rostro levantado de esa manera, hablando en otras lenguas. Y las teclas de marfil del piano continuaron tocando. La tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Venid al médico de amor que da a los muertos vida. Oh, es párrafo 25. Ojo, no vio ni oído yo. Son las que ha preparado para nosotros. ¿Saben ustedes lo que yo pienso? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que aceptar nosotros un sustituto o algo que es manufacturado cuando los cielos están llenos de lo genuino, del verdadero poder de Dios que pueden dar libertad a un alma, que puede hacer algo por nosotros? Dios les bendiga. Ahora, hay tantas cosas, nunca les dije a ustedes en dónde conseguir este libro. Ven, apartado postal 325 en Jeffersonville, Indiana. Y si ustedes escriben, bueno, ellos se lo enviarán a ustedes. O también acudan a una de las reuniones. Ellos lo estarán repartiendo. Ahora, yo estoy muy agradecido por este momento hermoso de compañerismo. Y esta mañana yo estaba pensando acerca de una historia pequeña que le solía decir a los hombres cristianos de negocio acerca de Zaqueo. Muchos de ustedes me han oído contarla acerca de cómo este hombrecito no creía en este discernimiento del Señor. Por supuesto, creo yo, como tenemos en cada edad, uno ve a uno genuino y luego uno ve personificaciones. Y nosotros tenemos que tolerar eso, pero buenos hombres centrados y escriturales entienden, ven, lo cual nosotros y no importa. Párrafo 26. Cuando la señora Amy Shempley M.C. Pearson, cuando ella estaba aquí en la tierra con su ministerio, se dice que casi toda mujer predicadora usaba algo así como esas alas, ustedes saben, o batas de esa manera, y cargaban la Biblia. Solo miren a los Billy Graham que están en la tierra hoy. Pero ustedes saben, Billy Graham nunca podría tomar el lugar de ustedes. Yo no podría tomar el lugar de Billy. Él nunca podría tomar el mío. Yo no puedo tomar el de ustedes y ustedes no pueden tomar el mío. Ustedes son individuos en Dios. Dios los hizo a ustedes de la manera que ustedes son para algún propósito. Si solo encontráramos nuestro lugar y luego permaneciéramos allí, si tratamos de hacer algo diferente, entonces, ven, estamos en el territorio de alguien más, por lo cual solo estropeamos el cuadro de Dios. Tenemos, por ejemplo, a Billy Graham en el mundo denominacional de hoy. ¿Cómo lo es? Y si lo comparáramos quizás a un jugador de fútbol, él es el que lleva la pelota. Ahora, si usted trata de quitarle la pelota a su compañero, usted solamente está causando un desorden en su equipo. Proteja a su compañero, ven, continúen protegiéndolo, bloqueen al resto de ellos para que él así pueda correr. Y llevaremos el balón hasta la línea de gol después de un rato y Jesús vendrá y entonces todo terminará. El Señor los bendiga. Amén. Párrafo 27. Ahora, yo voy a regresar a lo que estaba hablando de este hombre Zaqueo. Y yo lo tenía él arriba de este árbol, ustedes saben, todo cubierto con hojas. Y entonces cuando él se bajó del árbol, él se fue a casa con Jesús. Y yo dije, él llegó a ser un miembro de la delegación de los hombres de negocio del Evangelio completo. Así que si hay algunos Zaqueos aquí en esta mañana, yo espero que ustedes tomen ese buen consejo y lleguen a ser un miembro de los hombres de negocio del Evangelio completo. Ustedes dicen, ¿Evangelio completo? Sí, Señor, esa es la única cosa que Jesús hubiera predicado, hubiera sido el Evangelio completo. Correcto, ¿no es eso correcto? La congregación dice amén. Seguro, porque él era el Evangelio completo. Correcto, él no podía negarse a sí mismo. Párrafo 28. Pero ahora yo tengo unas cuantas escrituras que anoté aquí de un pequeño texto común. No me tomará sino solo unos cuantos minutos, y si ustedes me permiten. Y antes de hacer esto, ahora, en nuestra pequeña reunión de compañerismo y hablando acerca de las manos del oso en el bote y demás, ahora pongamos todo eso a un lado ahora. Y solo pensemos que eso solo era para conocernos.
Y queremos ahora entrar en la parte profunda de la palabra. Inclinemos nuestros rostros ahora, mientras la abordamos, porque no tenemos ningún derecho de abordar la palabra sin hablar primero con el autor. Con nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados, y yo confío que nuestros corazones estén inclinados con nuestros rostros. Me pregunto, mientras yo abro mis ojos y miro hacia la audiencia, si hubiera algunos aquí que dirían, a levantar sus manos, hermano ministro, recuérdeme en oración, yo estoy necesitado hoy. Dios le bendiga. Ahora, él ve su mano. Él sabe lo que está debajo de su mano, en su corazón, que él se lo conceda, es mi oración. Párrafo 29. Amado Dios, mientras te agradecemos por este edificio en el que nosotros, tus hijos humildes, podemos congregarnos juntos aquí y solo hablar y tener compañerismo, solo para estar sin tensión mientras nos rendimos a Cristo y deseamos llegar a ser más como Él. Hay hermanos ministros que están sentados cerca, Señor, hombres quienes son mucho más capacitados para pararse aquí y traer esta palabra que yo, tu siervo indigno. Pero me ha tocado a mí. Y Padre, yo pido hoy que si yo dijera algo que no sería exactamente de acuerdo a la voluntad de Dios, que antes que yo lo diga, tú cierres mi boca, como tú lo hiciste con la boca de los leones un día, para que ellos no molestaran a Daniel. Y Padre, pedimos que tú ahora recuerdes a cada uno, a cada ministro. Y este avivamiento que está aconteciendo aquí en la ciudad, Señor, allá en las asambleas de Dios, yo pido, amado Dios, que tú envíes tal avivamiento allá, que toda esta ciudad sea conmovida por el poder de Dios, que todas estas cantinas y muchachos vagando por la calle sean traídos al trono de Dios y sean llenos con su bondad y con su espíritu. Concédelo, Padre Celestial. Y pedimos hoy que si hay un hombre, una mujer, muchacho o muchacha que los ha traído aquí a esta reunión en esta mañana bajo el resguardo de la nieve, que el gran Espíritu Santo visite sus corazones y las hable a ellos de una manera misteriosa. Quizás algunos que se descarriaron, que en una ocasión tú fuiste el huésped de ellos, Señor, pero que se han ido. Tráelos de regreso, Señor, en esta mañana. Y pedimos por esta delegación, por el hermano Earl y por su esposa y por los otros. Concédelo, Señor. Ahora, pártenos el pan de vida mientras abrimos las páginas de la palabra, porque sabemos que la Biblia no es de interpretación privada. Pero Dios no nos necesita a nosotros para interpretar su palabra. Él es su propio intérprete. Él dijo un día, sea la luz. Y fue la luz. Él dijo, una virgen concebirá. Y ella concibió. Y en los últimos días, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, no importa lo que el mundo dijo. Él lo hizo. Él no necesita intérprete. Él interpreta su propia palabra, haciéndola vivir y vindicándola. Ser así, ven a nuestros corazones, Señor Jesús, e interprétanos las cosas de las cuales tenemos necesidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a continuar y recordando una vez más que estamos compartiendo la lectura de esta tarde y noche. El mensaje titulado Puertas tras la puerta, servicio realizado en Flagstaff, Arizona, Estados Unidos, el día 6 de febrero del año 1965. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 35. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Puertas tras la puerta, párrafo 31. Ahora, en la Biblia, si ustedes abren, yo creo que nunca he traído un mensaje que haya intentado hablar sobre él, que primero no haya leído la palabra, porque mi palabra fallará. Yo soy un hombre, pero su palabra no puede fallar. Él es Dios. Así que abramos ahora solo a un pequeño texto y vamos a terminar como en 30, 40 minutos, si es la voluntad del Señor. Ahora, en Apocalipsis, deseamos abrir en el capítulo 3 de Apocalipsis, empezando con el versículo 14, y queremos leer solo la porción. Es un mensaje a la iglesia de la edad de la Odisea. Y creo yo y me supongo que la mayoría de la gente que está llena del Espíritu y los lectores de la Biblia creen y podrían decir amén a eso.
que estamos en edad de la Odisea, porque esa es la última edad. Escuchen el mensaje de la condición de la iglesia en este tiempo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Tocar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. 32. El Señor bendiga la lectura de esta palabra. Ahora, yo quiero tomar por solo unos cuantos momentos un pequeño texto llamado Puertas tras la puerta. Puertas tras la puerta. Ahora, este es un puertas tras la puerta. Son tres palabras, door, indoor. Título en inglés de tres palabras, puertas tras la puerta. Ustedes podrían decirme: hermano, probablemente hay 100 personas aquí. Entonces, ¿no cree usted que es un texto un poco pequeño cuando tiene ante usted 100 almas? Bueno, eso puede ser verdad. El texto es pequeño, pero no es el tamaño del texto lo que cuenta, es lo que es. Es lo que el texto dice, lo que cuenta. 33. Como creo que fue en Louisville, Kentucky, hace algún tiempo, un muchachito estaba arriba en el desván, jugando con unos baúles viejos allá arriba en el desván, y él se encontró una estampilla antigua. Bueno, la primera cosa que pensó fue que él podría obtener un helado por eso. Había un coleccionista al final de la calle, así que él se fue corriendo por la calle tan rápido como podía y dijo: ¿cuánto me daría usted por esta estampilla? El coleccionista la examinó y estaba poco descolorida. Él dijo: te doy $1. ¡Oh, qué cosa! Fue vendida fácilmente. Si él se la hubiera dejado por 5 centavos, hubiera estado feliz con eso, solo para comprarse un helado. Pero fue vendida por $1. El coleccionista la vendió por $500 y después, yo no sé exactamente a cuánto llegó. Llegó a cientos de dólares. ¿Ven ustedes? El pedacito de papel no era mucho, solo un pedazo que usted no recogería del piso, pero no era el papel lo que contaba, era lo que estaba en el papel lo que contaba. Y así es con la lectura de la palabra de Dios. No es solo el papel, el valor del papel o el tamaño del papel, es lo que está escrito en ese papel. Amén. Y una palabra es suficiente para salvar el mundo, si se recibiera de esa manera. 34. Hace algún tiempo yo leí una historia en los días de nuestro ilustre, uno de los más grandes presidentes que yo creo que la nación jamás haya tenido fue Lincoln. No porque él provenía de Kentucky, sino porque él era un gran hombre. Él fue privado de educación, sin embargo, había algo en su corazón, un propósito. Yo admiro a un hombre con visión. Yo admiro a la gente que tiene algo por lo cual está luchando, no solo estar ociosa. Bueno, lo que venga estará bien. Levántese y póngase en acción.
y Lincoln nunca permitió que su educación le estorbara. Él tenía algo que hacer. Yo creo que cada cristiano debería ser de esa manera. Encuentren su propósito, vayan y háganlo. Cada miembro de esta delegación lo debe tener. No es solo decir, bueno, vamos a tener un desayuno una vez al mes. Eso no es. O una cada sábado. Tengan un propósito en la vida, algo que ustedes van a hacer. Hagámoslo. Dios los puso a ustedes aquí. Hagan algo al respecto. Cada miembro de cada iglesia. Hay un avivamiento en la ciudad. Ese avivamiento está allí por un propósito. Obtengamos algo de ello. Hagamos algo al respecto. 35. El señor Lincoln, había un hombre joven, él estaba en la guerra y él era un cobarde para empezar. Y en el tiempo del deber, él abandonó su puesto y ellos encontraron algo en contra de él, por lo cual tenía que ser fusilado. Él era terrible. Y un hombre joven lo amaba tanto que fue a donde el señor Lincoln para conseguir el perdón. Él era presidente en ese tiempo aquí en los Estados Unidos. Y así que él fue a donde él por el perdón. Y él le dijo a él, a medida que se bajaba de su carroza, y el señor Lincoln, alto, barbado, típico sureño, delgado, y él dijo, señor Lincoln, hay un muchacho que va a morir en 2 días contando desde hoy. Será fusilado porque él huyó en tiempo de batalla. Y él dijo, señor Lincoln, el muchacho no es un muchacho malo, pero todos esos disparos de mosquetes y la gente muriendo lo puso nervioso. Y él estaba tan perturbado que él levantó sus manos y empezó a gritar. Él huyó. Él dijo, yo conozco al muchacho, dijo señor Lincoln. Solo su nombre en este pedazo de papel puede salvarlo. ¿Lo hará usted? Por supuesto, este caballero cristiano rápidamente firmó el papel. Perdonado, fulano de tal. Firmó su nombre, Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Concluimos este glorioso compañerismo por el tiempo y si Dios permite, el día de mañana continuaremos compartiendo a partir de los párrafos 36 de este glorioso mensaje titulado Puertas tras la puerta, servicio realizado en Flashback, Arizona, Estados Unidos, el día 6 de febrero del año 1965. Al despedirnos, agradecemos a nuestro Padre Celestial por este glorioso tiempo que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, en gratitud de tu benevolencia, de tu amor, de tu paciencia, Señor, que tienes con nosotros y que nos das el alimento espiritual para vuestras almas todos los días, para que alimentemos, seamos fortalecidos para ese gran glorioso día que tiene que venir, oh Padre. Nuestro profeta vio en la escena una novia anticipada y él incluso lloraba. No podía haber sido que tanto tiempo él había predicado y sacar, pero no, oh Padre, atrás venía, Señor, una como lo que era antes, una novia. Entonces él se puso feliz, oh Padre. Incluso cuando la última fila estaba en desorden, él quiso gritar fuerte, pero tú no le permitiste. Hasta ahí llegó la visión, oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Y nosotros queremos también vivir esa parte de nuestro profeta, Señor. Si él fue el primer astronauta espiritual, Señor, que llegó, así como en lo natural, los primeros astronautas que llegaron a la luna, pero hubo también un astronauta espiritual que fue directo al cielo, Señor, más allá del cielo, a tu palabra, oh Padre amado, muchas gracias por ese privilegio. Oh Señor Dios, si hay un día más, regresaremos contentos y alegres, porque esta palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Padre. Los hermanos y hermanas que también han estado en la escena, ya sea participando, escuchando, que tú nos bendigas a cada alma, a cada corazón, Señor, por lo que hacemos, Señor. Bendice grandemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Shalom.
Está escrito no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda la palabra de Dios. Y por este mensaje toda la palabra ha sido revelada, y a través de su poder vamos a El Dios vida a ti y a mí, por su palabra, el Dios vida a ti.